Saludos, bienvenidas, bienvenidos a New Kids on the Roll. Bienvenidos una noche más a una sesión de la Forja de la Furia, esa campaña que estamos jugando con los aquí presentes, los All Scrotum, y que, bueno, tantas alegrías nos está dando. Esperemos que alguna sesión nos dé algún que otro lloro, pero de momento no. A ver si es esta. Hoy, como podéis ver, no estamos todos los aquí presentes. Por desgracia, Pasha al final ha tenido algún que otro inconveniente en el curro. Desde aquí un saludo y tal vez se pueda unir a nosotros más tarde. Pero si no, bueno, le enviamos un abrazo y decirle que su personaje está en muy buenas manos. Los llevará Jorge en esta ocasión, así que bueno. Lo siento. Pase lo que pase, no será culpa mía, será culpa del hack del máster. Hack del máster que falla más que una escopeta ferias, tío, hace que no saco 20, es un puñado, así que bueno. Vamos a saludar a, como he dicho, los All Scrotum, esta gente que tiene un buen escroto y todo el mundo lo sabe, ¿eh? Al final de esta campaña seguramente haremos camisetas con la foto de cada uno y así, bueno, un poco de merchandising para que entre aquí un poquito de billetada. ¿Con los escrotos de cada uno, has dicho? Sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. Me parece guay. ¿Vale? Ok. Bueno, pues un saludo a toda la gente que está en el chat. Somos cuatro personas, creo que somos alguno de nosotros, todos. O sea que un saludo, gente del chat. Suscribíos con el Prime. Mandarnos abrazos e inspiración porque seguramente la van a necesitar hoy. Y vamos allá, presentando a mis amigos, interpretando a Alistair, tenemos al paladín semielfo Draven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien, con ganas, medio desaparecido, pero bien. Bueno, con ganas de retomar, ¿no? Porque la otra sesión no pudiste estar, así que bueno, vamos a dar las hostias que nos dimos en la anterior sesión hoy. O bueno, ya veremos, ¿eh? Porque por lo que parece esta mazmorra está bastante seca. Interpretando al troll del grupo, un auténtico troll, no lo sabéis bien cómo es, pero sí. Al clérigo enano Barundar tenemos a nuestro querido amigo de En 5 Minutos Roll, Mark. Buenas noches, Mark. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo, troll no, pero tengo una pregunta. ¿Y me sacó el escroto en el canal? ¿Te lo chapan? Sí, tío, pero déjalo, déjate. Lo he hecho, si os fijáis, ha aprovechado la ocasión para enseñar su nueva camiseta, que tenía que fardar ahí. Y bueno, también, mira. Está chula, ¿eh? Muy bien, vamos a pasar de mar ya, porque bueno, el tío es un loco. Para presentar hoy a otro troll hoy. Hoy nos ha troleado también. No. Qué culpa de Mar, seguro. Interpretando a Cordelia, la hechicera humana de este grupazo, tenemos a Love. ¿Qué tal, Love? Muteado. Te estaba diciendo, ¿vale? Buenas a todos. Que estaba pensando en qué te he troleado yo hoy a ti. Y no caigo. Pues, así que no sería importante. Vale, no me importan tus sentimientos. Vamos. Muy bien. ¿Cómo duelen esas puñaladas de Love, Un ser querido y te la mete ahí guay. Muy bien, lo tendré en cuenta. Vamos a apuntar. Interpretando a Basha y a Yandar, sobre todo a Yandar, tenemos al monje humano de este grupo, al inigualable Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien. Además estoy viendo que todos los críticos van a ir destinados tanto a Love como a Mark. Entonces, tranquilo, hoy no voy a ser yo el saco de las hostias. Y a Alistair, que se merece no solo dar lo que no dio en la sesión pasada, sino recibirlo también. Entonces yo hoy creo que va a tener una sesión tranquilita. Muy bien, vamos a ver si es una sesión tranquilita o no. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, y para recordar a nuestros queridos Twitch videntes y YouTuber videntes, lo que sucedió en la anterior sesión. Draven, te han sangrado los oídos, ya lo he visto, tío, te ha dolido mucho, pero es así. Y va a hacer el resumen de la anterior sesión, la sesión 7, porque esta es la 8, que no lo he dicho, nuestro compañero Jorge. Así que, Jorge, ¿quieres alguna música en especial o no? Directamente no, con esta. Pon la que tú consideres. Muy bien, pues vamos a ver. Adelante.
Después de batallar con las estirges, esa especie de murciélagos, chupasangres, descendimos por las escaleras que nos llevó a otro nivel de este sistema de cuevas. Varias grutas se abrieron ante nosotros. En una caverna atravesada por un afluente, discutimos si seguir el río o no seguir el río. Va a ser más fácil que perdamos el rastro, ¿no? O incluso que hagamos más ruido. Al final decidimos continuar cruzando ese río, pero encontramos una cueva por donde se perdía ese afluente y estaba llena de cadáveres orcos y humanos enganchados a la pared con una especie de melaza negruzca asquerosa. Olía a podrido, a mierda, a cadáveres, a ver dioses qué. El caso es que decidimos seguir por una de las grutas y nos estábamos con una caverna con muchas bifurcaciones anchas, estrechas, y descubrimos una especie de cerca donde había encerrado un animal. Valoramos abrirlo o no abrirla, pero el caso es que yo, en mi afán explorador, decidí subirme por una de las cavernas hacia el norte, cuando dos criaturas aparecieron desde la pared. Pareciera que estuviera fundido con ellas. Y me dieron pa'l pelo. Pues es que al final no me puedes dejar ir solo a ningún lado. Eso ya lo sabes, cualquiera que me conozca. Bueno, mis compañeros me echaron un cable y dimos buena cuenta de estas criaturas. Parece que eran trogloditas. Y seguimos por una de esas grutas. Después del combate, descubrimos una caverna también en la que había dos cuerpos cubiertos con una especie de moho amarillo. Y olía asqueroso. Y el caso es que a mí, yo me puse un pañuelo en la boca porque digo, aquí seguro que hay esporas chungas. Y que vaya el enano, que es más resistente a estas cosas. Seguimos avanzando y había una caverna llena de hongos luminescentes. Vimos un risco donde había una especie de tumbas, pero no nos atrevimos a ir allí, dado que esos hongos, como os digo, no me daban buena impresión. Continuamos pegaditos a la pared por lo que parecía el camino más despejado de hongos. Y a lo lejos, cerca del risco, vimos una puerta recia. Era bajita y era de hierro macizo. Pareciera que estaba hecha por y para enanos. Barundar parece ser que reconoció una runa grabada en plata, ya deslucida, que pertenecía a ese enano que estamos buscando, su taller, su cueva, sus tesoros, sus armas, Durhedain el Negro. Y aquí nos hallamos ante esa puerta, sin saber qué nos esperaba detrás. Muy bien, Jorge, Yandar. Apúntate ese punto de inspiración por ese gran resumen de la anterior sesión. Y vamos a dar inicio a la octava sesión de la Forja de la Furia, y para ello, como siempre, os pido que os pongáis una pista en concreto, que va a ser la que siempre nos acompaña por estos lares, por estas mazmorras, que es Darkest Dungeon Dungeon. A ver, que ajuste el volumen. Muy bien. Y como siempre, para empezar nuestra sesión, vamos a desatar nuestra imaginación para desaparecer del lugar donde estamos y aparecer poco a poco en un lugar colmado de belleza. Una enorme caverna donde se respira una brisa fresca y reconfortante, donde se puede contemplar un maravilloso paisaje repleto de hongos luminiscentes y setas tan altas como humanos. Una caverna cuyos techos se alzan a más de 50 pies y brillan como si fuesen un firmamento salpicado de estrellas. Y allí, en ese hermoso lugar, vamos a reencontrarnos con el corazón de nuestra historia, pues en la parte más oriental, sobre una alfombra de musgo, vemos a Yandar, Cordelia, a Alistair, a Basha y a Barundar frente a una puerta. Una puerta
muy distinta a las que han atravesado hasta ahora. Una puerta recia de hierro y adornada con una runa de plata deslustrada que sin duda es la marca de Durgedin el Negro. ¿Qué hacéis? Podéis ver a Barundar cómo está acercándose a esa puerta y la está estudiando meticulosamente, tanto la runa como la puerta, extendiendo sus manos por ella, casi como si pudiera sentir el material de que está hecha, y intentando averiguar el máximo de cosas posibles, incluso a nivel sensaciones que recibo. Y si veo una abertura, intentaré abrirla. O si veo una cerradura, pues intentaré ver si es una cerradura muy compleja, si parece ser una cerradura que necesitamos una llave. Muy bien, pues si te parece, Barundar, vamos a ver cómo estás analizando, observando esa puerta. Y vamos a hacer la primera tirada de la noche. Vamos a hacer una de investigar, si te parece, investigar o... Sí, sería investigar, ¿no? Más que percepción. Supongo. Pues venga, vamos a hacer esa tiradita. Me va a gastar la inspiración porque siempre hicimos un investigador. Estás investigando. Mira, 16, menos mal. Está. Muy bien, Barundar. Recorres con tus ojos, con tu mirada, con tus manos esa puerta. Tal vez la golpees y te das cuenta de que ese hierro es muy grueso, es muy, muy robusta. Observas que no hay bisagras, como ya os comenté, en esa puerta. Y parece, cuando la observas, que tiene como una especie de pivote en la parte central, ¿vale? Carece de eso, de bisagras. Y cuando te fijas en esa runa de plata, ves que entre sus grabados hay una especie de orificio donde seguramente se deba insertar una llave. Te das cuenta, sin duda, de que no es una puerta cualquiera. Una vez que acabo de hacer todo eso, me giro y les digo a mis compañeros: necesitamos una llave. Y hasta donde yo sé, no hemos encontrado ninguna. Basa va a dar un paso al frente desenfundando la despedazadora. Va a decir: aquí tengo una llave. Dado que le hace crítico a los objetos, No descarto intentar atizarle a la cerradura. A ver si soy capaz de saltarle los goznes. Esto no es una puerta de madera. Vas a tenerlo en cuenta. Y me apartaré. Porque todos sabemos cómo pasa. Las tumbas aquellas las vimos, ¿no? O sea, sabemos que están ahí, ¿no? No, no cruzamos el bosque de setas. Las vimos, pero no entramos. Digo, antes de que vaya a ganada, digo, quizás primero podríamos echar un vistazo a... Quizás los antiguos moradores se llevaran la llave con ellos a la tumba. Podemos ir todos mientras Basha le pega hachazos a la puerta. Poco práctico. ¿Para qué quieres una tumba estando una llave estando muerto? Los enanos tenéis costumbres extrañas. De todas maneras, ¿estáis seguros de cruzar este bosque de setas brillantes? ¿Habéis visto el tamaño de esos hongos? No son los que se echan en un guiso, ¿eh? Igual nos guisan a nosotros. Sí, pero hay siempre puedes aguantar la respiración. Sí. Vengo hasta aquí y te digo: mira, ¿ves? Hay una especie de camino aquí, Yanda. Es una sugerencia, ¿eh?
Haced lo que queráis, lo que creáis conveniente. A mí, mientras me paguéis unas cervezas en el próximo burdel, me parece todo bien. Ordelia, ¿qué te parece a ti todo? Yo estoy callada escuchando a mis compañeros debatir sobre las opciones que barajan. No perdemos nada porque lo intente, mirando a Basa. Muy bien. Basa, pues descargas con furia, con fuerza, ese hacha despedazadora. Y lánzame directamente el daño porque realmente lo tocas. Bueno, espérate. Pues sería 11 de daño. Bueno, sería un crítico, que serían 11 más algo, ¿no? A ver, si vamos a ver, es crítico. Eso entonces un dado de 8, dos dados de 8 más 5. Un dado de 8 adicional, perdonad, que estoy un poco despistado con este personaje. Pues 12. Basa no tenía, es que no recuerdo si era este personaje, ¿no? ¿No tenía algo de que con los críticos tiraba 3 dados o algo así? Sí, ay, sí, es el... También repites un dado más, es verdad, eso es de la raza. Furia orca, ¿no? Bueno, sí. Se llama ataque salvaje, sí. 15, pues, ¿no? 15, sí. Las puertas tienen 100 puntos de vida, está claro. Y las enanas 200. Basa, notas en tu mano cuando esa hoja toca esa puerta, el rebote, la fuerza con la que te devuelve el mismo impacto terrible. Y apenas han salido unas cuantas chispas cuando ves que casi la puerta no tiene ni un rasguño. Bueno, como decía, no perdíamos nada por intentarlo. Ahora tocará dar vueltas por aquí hasta que, con suerte, encontremos una manera de acceder. Yo me alegro de lo que ha propuesto Sir Alistair, porque es cierto que esos sarcófagos quería investigarlos. Si son de mis ancestros, quería presentar a mis respetos y estoy encaminándome hasta allí cuando escucho ese golpetazo, ese ton que resuena en toda esta caverna y me giro a ver qué ha pasado. Veo que no se ha abierto y les digo: sigamos la indicación de Sir Alistair. Avancemos. Sir Alistair callado asiente. Muy bien, pues avanzáis por ese maravilloso paisaje, por ese centellar, por esos hongos luminiscentes de gigantescos algunos que sus sombreros a veces os cubren cuando pasáis por allí, por esa especie de camino. Y nada de lo que os ha advertido Yandar ocurre, sino más bien al contrario. Allí se respira como una brisa refrescante. Es extraño, pero así es. Y ascendéis por unas escaleras que dan a esa especie de... esa especie de saliente. Y permitidme que os revele todo esto. Amigo Barundar, ¿realmente crees posible que haya una llave por aquí? ¿Tu pueblo no se llevaría ese tipo de cosas cuando marcharon? Porque marcharon, ¿verdad? Quiere decir, no les pasó nada. Algunos sí. Otros cayeron en este sitio defendiéndolo. La gran mayoría perecieron ante el asedio de los orcos. Y que esté aquí una llave sería posible. Normalmente suelen enterrar a... Es costumbre en mi raza enterrar a la gente con pertenencias valiosas. Mm.
Imagino que ningún familiar te dejaría una herencia con una llave. Aquí vamos a estar. Hay llaves muy valiosas, amiga Cordelia. Un hobbit. Muy bien. Entiendo que ascendéis por esas escaleras labradas en la roca hace, por lo que veis, muchísimo, muchísimo tiempo. Y llegáis a un lugar más elevado desde el cual podéis contemplar esa maravilla que tenéis a vuestra derecha, ese centellar. Pero en ese peñasco donde estáis ahora, en ese plano, reposan unas 2 docenas de sepulcros de piedra. Todos ellos están tallados con relieves y diseños intrincados y todos ellos marcados con runas enanas. ¿Qué hacéis? Yo he aprendido la lección de no irme a mi bola y de no tocar donde no tengo que tocar, así que voy a esperar que Barundar o alguno de los que habla enano lea esas runas. Y mientras me voy a sentar en el primer sarcófago. Voy a esperar a que me digan para dónde ir. Y supongo que Basa va a ir con Alfa al frente, es lo que haría ella, por si pudiera sacar salir cualquier cosa de por ahí. Muy bien, Alistair, Cordelia. Yo me doy una vuelta y los voy mirando todos a ver si hay alguno que me llame la atención sobre el resto. De momento no me pongo a intentar leer nada. Vale. Ok. Yo encuentro profundamente irrespetuoso perturbar el descanso de los muertos. Así que no voy a hacer absolutamente nada. Al menos de momento. Hasta que ellos encuentren algo, van a hundarse al primero en abrir algún sarcófago o así. Pero ahora mismo me da respeto y... Muy bien. Alistair, ¿te das una vuelta por ahí? Sí, doy una vuelta por el perímetro. Voy mirando de uno en uno. Contáis más o menos unos 23 sepulcros. Y ves que todos ellos tienen tallas en sus tapas que representan a enanos de rostros severos. Y todos ellos van vestidos con armaduras. Es que todas las runas están talladas en la parte frontal de esos sarcófagos. Y no sé si lees enano. A ver, es que tengo 2 idiomas que no me los he puesto, entonces no sé. Tú, dime tú. No, si quieres ponerte, te lo pones. Es el que te se queda. Va. ¿Vale? Hablo enano. Vale, pues uno de ellos es enano. Entonces, te fijas que en esas runas ponen los nombres de los enanos. ¿Vale? Pero te fijas que 3 de ellos tienen otras runas talladas. Vale, ¿y qué ponen? Vale, te acercas y aparte del nombre puedes leer la fecha en que fallecieron y las hazañas que lograron en vida. Y puedes leer también una advertencia que reza así: a quienes osen profanar a los ilustres fallecidos les espera la ruina. Y los nombres de esos 3 sarcófagos que tiene esta advertencia y la fecha de fallecimiento son Borgol el Viejo, Garin el Terror de los Orcos y Númic el Desdichado. Bueno, en cuanto leo esto, que lo leo para mis adentros, alzo la voz y llamo a Barundar. Le digo: Barundar, quizás esto te interese. Y se lo señalo, ¿no? Estos tres sarcófagos. Y le comento, ¿no? Digo, mira, estos 3, aparte del nombre, tienen la fecha de fallecimiento
y las hazañas y la advertencia. No sé si significa algo para ti. Significa que fueron gente importante. Y realmente la advertencia... Bueno, es algo bastante común, pero no debéis temerla. De donde yo venía, me dedicaba a los ritos funerarios, a enterrar a mis antepasados, a mis hermanos, a mis compañeros. Así que, gracias a mi fe y a Kellenborg, puedo manipular lo que son los sarcófagos, los muertos y todo esto. Mi profesión también. ¿Es posible que haya alguna trampa en esos sarcófagos? Así como la había en aquella estatua. Podría ser. No te diré que no haya ningún enano que no haya puesto una trampa en su sarcófago. Pero... también puede ser que simplemente sea algo... dedicado a más a intrusos que vengan a robar y a perturbar su descanso que a alguien como yo, que vengo aquí a vengar su muerte y a investigar lo que ocurrió. Puede ser que sea más... ¿cómo se dice esto? Si me sale folclore, no es folclore. Superstición. Más supersticiones que otra cosa. Pero por si acaso, apartaos y dejadme a mí que la abra. A vengarlos, dice. Y a saquearlos. Oh, no. Nadie se llevará nada. No, han hecho. Tampoco he hecho eso, pero... Muy bien. Por derecho me pertenece más a mí que a un orco, obviamente. Hombre, claro. Vale, entonces, pregunta, lo que te he dicho, ¿me suenan de algo estos tres enanos? Vale. ¿Son gente famosa o...? No te suenan estos enanos. No. Los enanos no te suenan, ¿vale? Como tal. Pero lo que sí que... Lo que sí que deduces, sin duda, es que este lugar es el lugar de reposo del clan de Durgedin. Porque en algunos de ellos ves la runa que es su símbolo. ¿Vale? Sin embargo, no te suenan estos enanos. A ver, yo lo que haría sería preparar toda una serie de ritos funerarios que suelo hacer, ¿vale? Colocando unos inciensos, unas velas, haciendo unas oraciones y todo esto, ¿vale? Cogería un poco de agua bendita, me limpiaría las manos. Y, o sea, primero me limpiaría las manos y luego me pondría agua bendita. Me limpiaría con agua bendita. Y luego, después de esto, les diría al resto que se apartaran de esos sarcófagos, que no sé exactamente cuáles son los tres que habéis dicho, si es que los habéis marcado. Y pidiendo perdón, obviamente, a quien mora en este lugar, empezaría a empujar la tapa del sarcófago. Muy bien. ¿Qué tapa abres? El mataorcos. Vale, el mataorcos es Garin. Ese. Vale, cuando abres la tapa de Garin, el mataorcos, ves, hallas en su interior la osamenta de ese antiguo guerrero. Ves que tiene una armadura. Una armadura... ¿cómo se llama esto? Que no es al uso una armadura, sino que es como... Ceremonial, ¿no? Exacto. Ceremonial, una jugada ceremonial, vamos. Sí, exacto. Una armadura ceremonial. Y ves que en su pecho le juntaron las manos y ves que esas manos huesudas están agarrando un enorme martillo de guerra con unas gemas incrustadas. Es un martillo... precioso. Te da la sensación de que es eso, es ceremonial, que no es un martillo de guerra para
para combatir. Vale. Eso es lo que ves. Si no, si no veo, perdón, nada más, lo que hago es dejar un pequeño trozo de pergamino que tiene el símbolo de Kellenborg y una pequeña plegaria. ¿Vale? Y mientras pido nuevamente perdón a él, a sus ancestros, por haber perturbado su descanso, dejaré ese pequeño pergamino encima del martillo, por ejemplo, y cerraré de nuevo el sarcófago. Muy bien. ¿Vale? Iré a otro, que creo que me has dicho que había uno que se llamaba el sabio y el otro era... Desdichado. Númic el desdichado y Borgol el viejo. Ah, el viejo. Bueno, viejo o sabio, voy a por el viejo. Vale, cuando abres el de Borgol, es lo mismo. Las osamentas, los despojos de un enano. Y también vestido con una armadura ceremonial. Sin embargo, a este no le ves ningún tipo de arma. Pero ves que sus manos, que también reposan en su pecho, te fijas que tiene un anillo con forma de dragón, también muy muy elaborado. Parece una joya muy muy valiosa. Vale, repite la operación. Jodéis. Muy bien. Y cuando abres el último, el de Númic, el desdichado, simplemente ves a las osamentas de un enano. Nada más. Vale. Si estaba viendo... No, pero no tengo nada. Vale, nada, pues... Si no veo nada, entonces... cerraré de nuevo. Yo lo siento, sé que estos objetos pueden ser súper valiosos y los estamos dejando aquí, ¿vale? Pero es que yo no lo cogeré. Y lo que haré será lo siguiente. Voy a ir investigando el resto de sarcófagos, ¿vale? Abriéndolos. Pero sí que voy a aprovechar para castear, por si acaso me sirve de algo. De manera... Creo que puedo lanzar de manera ritual, ¿verdad? Los hechizos. No todos. Claro, o sea, los que tienen ritual, me vengo a referir. Sí, claro. Vale, pues voy a lanzar el detectar magia de manera ritual. Ya no recordaba si era el clérigo que también podía lanzar rituales. Eso, detectar magia de manera ritual, ¿vale? Para ver si veo algo mágico en este sitio. Vale. Pues mientras estás haciendo tú eso, y por eso he lanzado ese de 100, ¿vale? Para saber si hacía algo o no lo hacía. Al ir viendo que vas abriendo esos sarcófagos, que nada sucede, me aproximaré a cada uno de ellos para ver qué hay en su interior. Ahora que veo que parece que va a abundar, los abre como, bueno, él da como el visto bueno, ¿no? En cierta manera, ya que son su gente. Y cuando veo al de Borgulera, veo ese anillo. Después de la conversación que hemos tenido hace un rato sobre dragones, sobre mi antepasado, sobre la sangre que corre por mis venas, no puedo sino evitar verme cautivada por ese anillo que se ha descrito tiene como talladas formas de dragones, y le echo la mano, lo cojo sin pensar en las repercusiones que eso pueda tener ahora mismo. Vale, pues antes de que hagas tus otras acciones, Barundar, ves eso, porque realmente tú estás allí y cerrabas, digamos, el sarcófago, la tapa. Así que es como la mano de Cordelia se alarga y ves, oyes enseguida, y tú notas, Cordelia, cómo crujen esos dedos al mínimo contacto. Vale, a ver. Yo supongo que me giraría y le lanzaría un infligir herida. A ver, obviamente, si lo veo, porque como ya te digo, estoy haciendo esas oraciones, estoy cerrando los sarcófagos de nuevo y todo esto, entendería por qué se ha sentido atraída por ello. Puede ser que incluso sea su propia sangre la que le llame.
y tiene sangre de dragón. Al final los tesoros es algo que tienen que despertar en ella cierto interés. Y lo que le digo es lo siguiente. No es algo muy inteligente, Cordelia, perturbar a los muertos. Yo no lo haría. Pero no puedo impedir que tú lo hagas. Y entiendo por qué te ha llamado ese anillo. Si crees que te pertenece, asume las consecuencias y llévatelo. Si yo creo que ese martillo enjollado me pertenece a mí... Como os dije a todos, tanto yo como Basha cuando os contratamos, lo que encontrarais en este sitio, os lo podíais quedar y repartir. Qué hipócrita. Menos la tumba de mis congéneros. No iban por ahí los tiros. O sea, os dije eso. Os dije que lo que encontrarais sería lo que pagaría vuestros honorarios. Yo no voy a saquear esas tumbas, pero si vosotros queréis cogerlas, podéis hacerlo. No me parece bien, ¿vale? Pero entiendo que sois aventureros y que es gran parte de lo que hacéis. Que me pagues un par de botellas en un burdel, que te dejes de leches. ¿Para qué quiero yo un martillo? Arrastrar hierros por una cueva, eso es cosa de enanos. Valundar. Sé que no soy el máster de esa partida, ¿vale? El que ahora que decida. Pero, ¿qué os parecería si... si haces una tirada de persuasión para ver si tus palabras me convencen y dejo ese anillo o no llego a sacarlo del todo, ¿vale? Porque yo me habré, al escucharse ese crujido, ¿no? Yo me habré detenido, habré mirado y me das esa charla. O si la fascinación que causa en mí ese tesoro es mayor que tu advertencia y al final me la acabo llevando. Es que prefiero dejarlo al azar que a... Pero que yo decida algo y sí, lo voy a explorar. Pero yo no lo veo así. Si te parece lo que tú creas más conveniente para Cordelia o lo que... O sea, yo no lo dejaría todo al azar porque si no vas a estar tirando siempre, ¿vale? Tus decisiones. Entonces, si tú esas palabras te han conmovido y lo quieres dejar, lo dejas. Si para nada te si por el contrario te fascina ese tesoro, lo agarras. O sea, vamos a obviar las tiradas a poder ser lo máximo, ¿vale? Si os parece, ¿eh? Si no, la lanzas y ya está. Pero yo creo que, sobre todo si es una cosa tuya, ¿sabes? De tu personaje. Porque lo quieres, o sea, lo vas a hacer... lo vas a crear tú, ese arco. O sea, su decisión es suya y ya está, no del azar, ¿vale? Yo, por lo que te he dicho... Es eso, ¿eh? O sea, no te voy a echar nada en cara ni nada por el estilo. Uh-huh. Es lo mismo que le he hecho a Yandar. Podéis coger lo que creáis que os pertenece porque os prometimos un pago, tanto Basha como yo, cuando os contratamos. El chat dice que ya lo tienes en la mano. Cordel. No, voy a dejar que lo decida el chat. Es que no quiero decidirlo yo. O sea, quiero que sea otra fuerza la que decida por qué camino va a tomar. No porque sea una decisión del personaje, sino porque me gusta que haya esa aleatoriedad, ¿vale? Las dos vías me parecen perfectamente viables y me interesan, ¿no? Entonces prefiero que sea otra fuerza y no yo la que decida por ese tipo. Muy bien, pues entonces que sea la fuerza del chat, si te parece, entonces... Me parece bien. Astrid, pues lo tengo en la mano, chat. Has dicho que lo tiene en la mano. El destino. Y me lo llevo. Entonces, yo habré escuchado esas palabras de Barundar, pero no me terminan de llegar cautivada como estoy. Y digo, es que no debería, pero es tan hermoso. Y lo guardo. No, ¿qué coño? Me lo pongo. Muy bien. Es y ahora que... me vuelvo invisible. Sí, sí, no. Es que el anillo es pesado, es un anillo de oro, ves que la factura es realmente preciosa cuando tal vez soples ese polvo y esa telaraña que lo cubren. Sin embargo, dices que te lo pones porque tienes esa tal vez necesidad, pero ves que el aro es muy, muy gordo,
¿vale? El, digamos, el, uh-huh, el aro del anillo. Lástima. Habrá que adaptarlo. Me lo guardo. Muy bien. Arundar, cuando pasa todo esto y vas a los otros sarcófagos a, y abres, es que en el resto de sarcófagos no hay ningún cadáver. No ves ningún tipo de despojo. Están vacíos. Vale. Como yo en medio de mis oraciones he mezclado el detectar magia de manera ritual. Sí. No veo ningún brillo en ningún sarcófago de estos. No. Vale. Y imagino que en el bolsillo de, o en la mano donde lo tenía antes Cordelia tampoco, ¿no? No. No vale. Son objetos mágicos. Vale. Pues parece que aquí no está. Andar. Parece que aquí no está. Uh-huh. Tú que estás ahí sentado, justo en esa zona, ¿no? Entiendo que estás por ahí. Sí, sí, ellos... sí, estoy sentado encima de un sarcófago con las piernas cruzadas. Ves a tus compañeros voltear, ves a Varundar por allí. Y cuando cesan los ruidos de las tapas, de sus pasos, hazme por favor una tirada de percepción. No es lo mío. Bueno, un 11. Bueno, un 12 que es la pasiva, si te parece, pero algo. Vale. Oyes, te parece oír el murmurar del agua. Como un afluente. Correr. ¿Desde dónde? ¿Sabría identificarlo? Sí. Aquí, justo a tu izquierda, ves un derrumbe. ¿Ah? Es que es como si los techos o algún tipo de pared rocosa se haya desprendido. Pues con curiosidad me voy a bajar de mi asiento improvisado, me voy a acercar, quizás voy a intentar mover alguna piedra suelta allá en ese derrumbe. Mientras pongo el oído, digo, parece que por aquí sigue el riachuelo que vimos más al norte. Quizás haya alguna caverna más oculta. Cuanto más oculto, mejor escondéis las cosas los enanos, ¿no? Igual hay un anexo donde hay más sarcófagos y ha habido un derrumbamiento. Intentad sacar las piedras, a ver si podemos pasar. Sí, mientras me dice esto, yo te digo, voy quitando alguna piedra suelta, ¿verdad? Sí, sobre todo es por Basa, que es la fuerte del grupo. Ah, sí, pues es que no me acuerdo que la llevo. Hasta que no haya tortas, se me olvida. Y... sí, pues Basa se pone ahí también a echar un cable. Y sí que me gustaría hacer una cosa mientras estáis haciendo esto, ¿vale? No sé si Aralyser también está sacando piedras y tal. Pues también creo que también sí, me pongo a quitar piedras, sí. Tiene aspecto de hombre fuerte, hombre rudo. Debajo de ese casco, misterioso. Voy a hacer una cosa. Yo llevo un colgante que de una cadena de plata que tiene un medallón de una balanza sostenida por un brazo esquelético, el símbolo de Kellenborg. Y lo que quiero hacer, porque me he quedado con cierta sensación dentro de mí, es quitarme ese medallón, sacar la cadena de plata, ¿vale? Y dejar el símbolo de Kellenborg en el sarcófago de donde Cordelia cogió el anillo, como si fuera una ofrenda para no perturbar el cuerpo o el sueño de este enano. Y entonces acercarme a Cordelia y tenderle la cadena de plata y decirle: una joya como esa no merece ser escondida en un bolsillo. Debéis lucirla con orgullo. Ni vos ni yo sabíamos que teníais sangre de dragón cuando llegamos aquí, ni cuando os contraté. Y aquí encontramos en una tumba perdida en la oscuridad
y en los siglos, un anillo de un dragón. Hay quien lo llamaría destino, hay quien lo llamaría poder divino. Pero quizá este anillo que estuviera esperando. Y te tiendo esa cadena de plata. Te cojo esa cadena de plata. Introduzco el anillo por la misma y me la pongo. Es verdaderamente hermoso, ¿verdad? Así lo es. Como todo lo que manufactura mi pueblo. Bueno, lo que manufacturó tu madre. ¿Quieres hacer el favor de ponerte a ayudar aquí? Ese es trabajo de indigno, ¿no? dijo el enano que adora a un dios humano. Solamente os diré una cosa. Mientras veo ese brillo en tus ojos mirando esa joya, conocéis, imagino, la debilidad, aunque no es esa palabra la que estaba buscando, de los dragones, el defecto de los dragones. No dejes que se apodere de ti. No dejes que se apodere de ti. Oh. No, no. Yo no soy así. Es solo que... lo he visto ahí. ¿No es una lástima que se pierda esto aquí? Nadie lo pueda observar nunca. Quiero decir... No es por ser... ¿No se dice lo mismo de los enanos? Intento acabar con la conversación ahí en ese punto. No me tenéis que justificar nada. De hecho, sí es cierto. Los sí, ya, dale, enseguida va a ayudar. Enseguida va a ayudar, te intento acordar. Sin escuchar lo que me estás diciendo. Pues yo dejo esa palabra, esa frase en el aire, ¿vale? De los enanos sufrimos el mismo mal. Y en ese momento también me callo, porque recuerdo esa enfermedad de mi pueblo. La enfermedad del oro. Y me quedo ahí pensativo mientras Yandar está ahí pidiéndome que quite piedras. No he visto un enano sacando piedra. Muy bien. En el momento que Yandar se pone. Ay, que Yandar, que Varundar se pone a sacar piedras, va, papá, aquello, bueno, lo que debía ser media hora, pues estáis unos 15 minutos. Son piedras grandes, es un trabajo arduo y pesado, pero conforme insistís y vais sacando esas piedras, cada vez oís más el sonido de un arroyo. Y si insistís, porque no sé si queréis seguir o simplemente dejáis ahí vuestro trabajo. El caso es que entiendo que el arroyo está al otro lado del derrumbe, que no nos va a mojar ni va a venir el río hacia nosotros en cuanto quitemos las piedras, ¿no? Que lo vemos lejos. Sí, es bastante cercano, ¿vale? Pero conforme quitáis piedras no veis ningún tipo de filtración, ¿vale? No. Vale, eso. Vale, no. Seguimos, sí. Sí, porque si no lo que te iba a pedir yo es una tirada de... usándolo de afinidad con la piedra para ver si veía algún tipo de indicativo de que aquí hubiera, de que si sacamos las piedras nos vayamos a ir empujados por el agua. No. Vale, pues si no veo nada, yo sí que estaré un poco atento a eso y estaré también atento a que, a ver, aquí ha habido un derrumbe, entonces a que no saquemos una piedra y se nos caiga el techo encima. Si quieres, siempre un poco atento y si no ve ningún indicativo de peligro, pues seguimos adelante. Muy bien, pues al fin, cuando sacáis esas enormes piedras, veis que ese pequeño pasillo, esa pequeña gruta, da paso a una gran caverna
tan alta y tan grande que el fondo se pierde en la oscuridad. Y notáis, sobre todo, bueno, lo notáis todos porque habéis estado en contacto, ese hedor nauseabundo, la carne podrida que os azota en este lugar. Veis que frente a vosotros hay un pequeño estanque de aguas negras, y veis que ese afluente discurre con fuerza desde la parte norte hacia el sudeste. ¿Qué hacéis? Dado que vas hasta lo primero que va a hacer va a ser meter la espada en ese estanque para comprobar su profundidad. Y si es algo sobre lo que pueda caminar, va a cruzar el estanque rauda para estar en una posición adecuada y no con el agua hasta los muslos. Vale. El agua baja, te llega por la cintura, pero no pasa de ahí. Entonces, como digo, voy a cruzarlo. Vale. Es decir, es seguro. Coged. No, soy basa, no hago bromas. Soy basa. Alistair va detrás. Vale. Por la cintura de la semiorca, ¿eh? O sea. Sí, tú necesitas una caña para respirar, tío. Sí, sí. Yo voy a intentar pasar por el borde, por la zona que cubra menos. Intentándome agarrar y a ver, incluso por si acaso, porque yo creo que mi armadura era armadura pesada, entonces por si acaso lo que voy a hacer es darle un extremo de un cabo a Alistair para cuando pase y yo atarme el otro por si acaso me hundo y me tienen que tirar de mí, ¿vale? Entonces, muy bien. Pues sí. Pasaré el tercero. Y sé que cuando salga y note ese hedor. Entiendo que el hedor este es el mismo que notábamos cuando los bichos aquellos le pegaron a Yandar. Exactamente. Y cuando les pegasteis a vosotros. Pues le digo, id con cuidado. Puede que aquí haya más de esas criaturas que sorprendieron a Yandar. Aparte de eso. Como... Y Yandar, perdón. Nada, se va a hacer la flipada. Yo voy a ir, voy a saltar, porque llego, y en caso de que no llegue, me apoyo en la pared y salto. Muy bien. Cosas. Pues antes de que digas más, muy bien. Yo voy a seguir el ejemplo de Barundar, de ir por los laterales, las zonas que menos cubra. No porque me vaya a ahogar. Ni nada por el estilo, sino por lo repugnante de este agua tan oscura, tan negra y el mal olor. Intento mancharme lo menos posible de la misma. Vale, lo vuelvo a decir. Muy bien. Pues cuando llegáis todos a ese lugar, aparte del hedor, un hedor nauseabundo, es que el ambiente está cargadísimo. Os fijáis que en las paredes más cercanas a vosotros están todas ellas impregnadas con una secreción aceitosa y pestilente, y que de ellas cuelgan restos de animales muertos, descompuestos. Algunos, os fijáis que tienen miembros amputados y marcas de mordiscos, y veis restos de orcos por todo ese lugar. El río, el afluente, solo por que quede claro, la corriente va en esta dirección, ¿vale? Es decir, estáis ascendiendo. Y ahora me decís qué hacéis. Pues vas a paso al frente. Se va a quedar aquí y va a otear la habitación desde esa posición. Y ya andar juguetón sí va a enredar por las paredes, por los restos,
Ha visto que aquí hay gente que se muere con joyas. Y entonces, a ver si tiene suerte y se encuentra algún orco con un collar o algo así. A ver, no voy a ir muy lejos de Yandar porque la última vez que se fue solo le pegaron. Así que por si acaso voy a ir cerca. Y como parece que ir hacia el norte, pues exploraremos esta caverna hacia el norte. Que entiendo que el río va de arriba abajo. Vale, y eso confirma mis sospechas. Que es aquel el sitio que descartamos casi al principio. Vale. ¿Y aquí no hay... ¿Es pared normal o...? Sí. Ahora te lo digo. O sea, habéis caminado hasta más o menos para investigar. Decidme más o menos la zona que habéis recorrido. Porque yo he desvelado, pero quiero decir, ¿volteáis toda la caverna o cómo lo hacéis? ¿O desde lejos vais mirando? Yo voy a seguir el río porque quiero confirmar eso. Quiero confirmar que el paso este es aquel que descartamos al principio. Que es lo que me imaginaba, pero... Pasa si se queda en una zona central sin tocar nada meticulosamente, simplemente oteando y teniendo controlados a sus compañeros, ¿no? Es la guardiana del grupo y, vale. Y se va a quedar más o menos por aquí. Y Yandar sí se va a venir a esta parte izquierda con Sir Alistair y también pues me parecía que aquí había hueco. Sí. Pues... Vale, cuando Yandar y Alistair os acercáis hacia esa zona, veis que parece, como bien habéis deducido, haber un pasaje, pero que está como obstruido con cañas, barro y lo que parecen heces. Parece una madriguera. Ahora revelaré un momento un poquito más. Y me deja porque no me está dejando. ¿Solo hay estos dos cuerpos de orcos que llevan en el mapa o hay más? Dios santa, Roll 20. Perdón, Perdonad. Un segundo, porque... Esto confunde y no te pasa. Eso confunde y no pasa, tío. ¿Eh? Asdric, aquí hemos... al final ha caído al lado oscuro, ¿eh? Madre, eso no lo decía no, antes. No. Sí, ya está diciendo que sí por aquí, Asdric. Un saludo. Vale. Bueno, sí, se ve algo ahí. Sí, ves ese pasillo, pero ves que está totalmente cubierto por esa especie de barricada, ¿sabes? Que lo cubre completamente con eso. ¿Vale? Y tú, Barundar, cuando te acercas hacia allí, ves que hay esos dos orcos en un estado de descomposición. Digamos, aún conservan carne. Ves ahí que se están pudriendo en ese suelo, también cubierto de esas heces, de ese icor. Y cuando te fijas hacia esa gruta... Vamos a hacer... A ver... Déjame mirar una cosa. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Y vale. ¿Qué parte de mí puede cargarse a orcos con tanta facilidad? Alguien que ha descubierto su punto débil como tú. Hazme por favor, Barun, dar una tirada de percepción. O si quieres usar la pasiva. Tú mira. No, tiraré. Mira, he llegado lo mismo que la pasiva. Sí, tienes lo mismo. Vale. Cuando te estás fijando en esos dos orcos, ves que más allá, justo donde está ese arco que conforma esa especie de gruta por donde fluye ese río, uh-huh, ves dos estacas con cabezas de orcos también allí. Y te fijas en ellas y de golpe
ves cómo se abalanzan hacia ti dos de esas figuras, dos de esos seres que combatisteis, que sorprendieron a Yandar, emerger de las paredes. Estaban, como la anterior vez, camuflados en ellas. Así que, por favor, seleccionar. Un momento que saco el turn order. Están cayendo bien hasta que me han intentado atacar. Joder, crucificar, clavar en picas cabezas de orcos me parecía una política acertada. A ver. El mundo que yo haya secado ese crítico. Ya te digo. Narrativamente. Muy bien, pues. Hoy voy un poco lento, ya me lo perdonaréis, gente. Pero. Claro, estoy acostumbrado a jugar sin dados. Claro, es eso. Estoy perdiendo aquí ya la práctica. Vale, voy a tirar yo iniciativa. Muy bien. Y. A ver que ponga orden a esto. Vale. Ponemos música si queréis, amigos. De... O si la tenéis ya, porque veo que hoy vais más rápido que yo. De combate, y vamos a iniciar un combate con estos seres, como os comenté, achaparrados, con la piel que parecen piedra, roca, y con esas garras ponzoñosas. Notas, Barundar, ese hedor que te azota, y ves cómo descargan sus fauces y sus garras sobre ti. Vale, van a tener este ataque por sorpresa. Acordaos que tienen multiataque. Mientras que te pones tú. Vale, este es. El primero va a ser este. Vaya. ¿Y se me da? Vale, es del primero. Fufum, consigue darte, impactar contra tu cuerpo una garra. Pero, sin embargo, has sido diestro y has conseguido esquivar las demás. Pero el segundo ataque, ves que las fauces ¡fum! Se aferran a tu hombro. Notas como las garras descienden sobre ti y impactan todas ellas. Y ahora, cuando acabes, por favor, hazme una tira de Constitución, una salvación de Constitución CD12. Vale, ¿cuántos ataques tienen cada uno? Tres. Mordisco, garra, garra, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Vale, pues entonces han sido 9 de por aquí y luego 8 de por aquí. Vale. Me he comido eso, no está nada mal. Y de Constitución, ¿verdad? Sí, CD12. Vale, ¿es por algún tipo de veneno? ¿O envenenamiento o algo allí? O estará envenenada, ¿vale? O sea, tú te haría la mitad, ¿no? El daño de veneno sí, pero que si es para el veneno, tiro con ventaja. Vale, sí, sí, es con ventaja. Pues 20. Vale, te repones de ese dor. Y ahora sí, Barundar, es tu réplica. Vale. Pues a ver, lo que voy a hacer es... Al que me ha pegado, lo tengo ahí pegado a mí. invoco rápidamente una plegaria. Y lo que voy a hacer es meterle un infligir heridas para quitármelo encima, o sea, para como apartarlo un poco. Con un 14 le doy. Sí, le das. Mala tiradica. Pues 21 de daño. Vale, pues. Necrótico. A este de aquí, por ejemplo. Sí, al que me haya pegado, me da igual.
Este te ha pegado el segundo. Cuéntanos, vale. ¿Cómo cae Barundar? Pues lo que hago es eso, ¿vale? El tipo, el troglodita este ser extraño, y me intenta... Bueno, me intenta, no, me araña, me clava esas garras ponzoñosas y me muerde. Y mientras está con la boca pegada a mi brazo, yo con la otra mano invoco una plegaria a Kelembor y una aura oscura la envuelve, se la pongo en la cara y en ese momento se ve como esa cara empieza a podrirse, como si pasaran para él cientos de años en un segundo, y me lo quito de encima cayendo al suelo y está todo consumido como si hubiera envejecido de repente. Y lo que hago después de eso es... Se mete el otro, Ya lo sé. Lo sé, pero me voy a quedar ahí. Dejo que los que pegan se acerquen. Vale. Te va a hacer el ataque de oportunidad. Y te lo va a hacer con el mordisco. Vale. Pero falla. Ha sido mucho más rápido que él. Y es el turno de Yandar. Vale, Yandar va a salir corriendo, que básicamente antes de que Alistair se pueda dar cuenta con su velocidad, va a salir hacia él y según va corriendo va a saltar y le va a meter un rodillazo en la boca diciendo ¡la técnica de Tom Po! Y... a ver, ataque desarmado... ¡Wow! Que le pega... Se lleva 9 y según caigo le voy a meter un codazo también en el cráneo con mi ataque adicional. Que fallará. Falla. Y me voy a gastar el último punto de aquí para atizarle otra vez y poder destrabarme. Joder, qué mierda soy. Pues nada, caigo con ese codazo, le intento meter una patada a la rodilla a ver si le desequilibro. Lo justo y suficiente para poder destrabar. No me queda movimiento, no me destrabo. Vale, no te queda movimiento. Bien medido. Bien medido, sí, estoy enorme. No iba a gastar el punto de aquí, pero como soy un matado con los dados. Muy bien. Los gruñidos de esos seres. El grito, tal vez, de dolor que ha propinado. El golpe de Barundar a ese ser hace que Alistair escuches movimiento a tu espalda. Oyes como zancadas y al final ves como de esas paredes emergen dos seres como el que estáis combatiendo. Y dejadme que haga una cosa. Tranquilos, aguantad. Podemos con ellos. Sí. El máster ha grabado nuestros nombres en el siguiente overlay. Muy bien, ves eso. Y tú, Yandar, ves como ese ser malherido descarga toda su furia contra ti. Vamos a ver qué tal. Mordisco. El mordisco te muerde y los dos golpes son terribles. Supongo que el último no te toca. Serían 10 de daño y debes hacer esa tirada de constitución, por favor. Muy bien. La superas. Pasa tu turno.
alcohol en mí me inmuniza contra líquidos menos mortales. Basha, venga, tu turno. Perdón. Sí. Voy. Vale, pues Basha va a correr para arriba. Y este que tiene, de entrada le va a meter un zorriagazo. Vale. Sin más. Estoy mirando el que más. Tengo una duda. No sé si Alistair debía hacer la tirada de constitución al estar a 5 pies al final del turno. No sé si al final del turno de la criatura o. O del o al suyo. Del suyo. Lo digo enseguida. Que empiece su turno, vale. Que empiece su turno, ya lo tengo. Vale. ¿Constitución? ¿Por qué? Por el hedor. Por el hedor de los bichos. Ah. Pero será en tu turno, ¿vale? Alistair. Vale. Pues Basha va a llegar allí. Le va a hacer un amago con el escudo. Le va a hacer como que le va a pegar. Y con. De tal manera que este va a bajar las manos y le va a meter un espadazo. Voy a utilizar la finta, ¿vale? Y entonces le voy a tirar con ventaja. Muy bien. Con despedazador. Joder, Jorge, he dicho con ventaja. Es que no lo tiene puesto para que le pregunte. 14 entra. Entra. Vale, y el dado sobre vacía sí lo tiene marcado. Y se va a llevar. Pues 12. Muy bien, cuéntanos, vale. ¿Cómo cae? Pues eso, llega con ese amago, ¿no? De que le va a pegar en un punto más bajo. Y cuando baja la guardia troglodita, con un golpe horizontal cruzado, lo decapita. Y se da la vuelta para enfrentar a ese ruido que viene donde está Alistair. Pero será en el próximo turno. Muy bien, Alistair. Notas, ves esas garras como rompen esa valla y ese dor. Te azota a putrefacción. Y hazme la tirada, por favor, de salvación de constitución. Muy bien, la superas. Qué raro, ¿no? ¿Un 7? Pero si pone un 13 ahí en el dado, no sé. Sí, es muy raro, tío. Se ha quedado el dado como en verdad si es un 5. Vale, pues ha sido fallo de roll 20. Últimamente. Un 7 es. No sé si. Muy bien, pues ese hedor te azota. Es como. Desciende por tu garganta y te provoca un malestar rápidamente en la boca del estómago. Y estás envenenado, Alistair. Si me podéis recordar qué hace ese estado, pues os lo agradecería porque no he abierto. Tiene desventaja en los ataques. Vale, desventaja en los ataques. ¿Y pruebas de característica y salvación o me lo estoy inventando? Seguramente te lo estoy inventando. Vale. Pues de momento eso, Alistair. Ataque y característica. Ataque y característica de ventaja. Sí. A ver, déjame que mire un momento lo del imponer manos. Sí, gastando 12 de 5 puntos creo que te puedes curar. Sí, pero no sé si es una acción. En parecido no te quedan puntos. De que de imponer manos. Ajá. Me quedan 10. Ah, bueno. Curé a Yanda. Bueno, no sé si fue antes del. No fue después. Curé a alguien 5 puntos y me curé a mí el veneno de la estatua. O sea, usé 10 de 20. Pero es una acción esto, bueno. Pues nada, la reacción que tiene al ver eso, que ya se lo olía, nunca mejor dicho, pues es levantar el martillo y arrearle a la cabeza del primero que aparezca. Vale, perfecto. Entonces no gastas esos puntos. No, de momento no. Vale, te comento que después, al inicio de tu turno, podrás... A volver a hacer la tirada de salvación, ¿vale? Vale. Bueno, de momento le acepto con el martillo de Durgedin. Muy bien, con desventaja. Con desventaja. Un 7. Es una pifia, además. Es una pifia. No pasa nada. Ves que ese martillo, el pasaje es muy estrecho y
se ha quedado entre ese cañizal y ese barro que hay por allí aún. Y si no haces nada más, es el turno de Cordelia. No. Ok, pues me toca a mí. Diré que lo de antes no era un error de Roll20, sino que es tan realista, porque me ha pasado a mí ya varias veces, que simula hasta el efecto de los dados que quedan de canto en la mesa. Entonces, es por eso. Sí. Y tiene acciones, Cordelia tiene acciones. No, es que tengo que defender a Roll20 contra la chusma que juega en Foundry. Y lo que voy a hacer va a ser moverme hasta esa zona y lanzar una descarga flamígera. Sin ofender, lo de Foundry, pero que lo sepáis. Lo tiene, él lo tiene pagado, que lo sepáis todo el mundo, los que se ofenden. Los que se ofendan, él lo tiene. Muy bien, los dados. Vale, pues es un 15. ¿Le doy? Sí, le das. ¿Con un 15? Vale, pues vamos a ver. El dañito. Un 4. Poquito, pero bueno. Le da, no he dicho nada, pero vamos, entiende que le da a este que está aquí. Vale, menos 4 puntos. Vale. Exactamente. Veo que Beor nos ha enviado un mensaje. No puede, sí, ¿no? Sí, que no viene, ¿no? Vale, ok, perfecto. Bueno, un saludo, Mar, desde aquí, a la próxima. Muy bien, pues si ese ha sido todo tu turno, Barundar, el tuyo. Vale, pues lo que voy a hacer es colocarme un poco aquí. Bueno, de hecho me voy a colocar aquí. Da igual, no he hecho nada. No sé si las cosas que lanza Cordelia luego me quemarán o no, así que mejor me voy a colocar al lado. Y lo que voy a hacer es el tañido de los muertos, ¿vale? Yo creo que llego, porque sean 5, 10. Sí, vale. A este mismo que está aquí arriba, ¿vale? El que veo más cerca de nosotros, por así decirlo. Pongo el clavo martillo en el suelo, empiezo a rezar esa plegaria que ya he hecho tantas veces. Y mientras señalo a la criatura, solamente la criatura, empieza a escuchar esa campana, ese sonido lacerante de la campana. Que tiene que hacer. Sabiduría, ¿no? Gracias. Sí, salvación de sabiduría, CD14. La supera. Así que si la supera, creo que no pasaba nada. Sí, efectivamente. Pues nada, ves que, o sea, ve que de repente empieza a escuchar ese sonido, pero no acaba de entender muy bien qué es. Esta criatura es demasiado reguladita para entender lo que significan las campanas. Muy bien. Otra vez, muy bien. Yandar, tu turno. Pues Yandar, que solo corre como pollo sin cabeza, va a venir aquí otra a correr, va a saltar, se va a apoyar en la pared y con la pierna con la que se apoya le va a meter un patadón en la boca y va a girar y le va a meter con la otra y va a decir ¡Akatkatkiuket! Y... lo siento. Y uno... ¿Quedas? Se lleva 9 y... Vale, espérate. ¡Ay! Cae, vale. Ese patadón le parte el cuello. O sea, todo es fachada lo de los trogloditas. Esa piel que parece piedra es plastilina. Vale, pues entonces lo que va a hacer es, ese patadón que le parte el pescuezo, va a caer y va a hacer un saltito hacia adelante mientras le mete un patadón lateral, porque ahora sí me queda movimiento, a este en las costillas con mi ataque adicional. Y joder, qué inútil. El pasaje, recibir. Sí. El pasaje es estrecho y ¡pum! Choca tu pierna cuando se mueve, se retira un poco ese troglodita contra la roca. Ves que ¡pum! Se desprende. El golpe era fortísimo. Pero es el turno de ellos. Y cuando estás ahí, Yandar, déjame que revele Arias. Porque puede pegar a Alistair, ¿eh? No pasa nada. Es la oscuridad de ese pasillo y cómo de la oscuridad emergen más de esos seres hacia donde estáis. Y
el primero... Estaban todos aquí escondidos. El primero va contra ti. Gracias por la inspiración. Va contra ti, Yandar, ¿vale? 16, no sé si te da. Esto sí. No. 15, no. Y ese no. Doble... ¡Oh! Ojos de serpiente en un dado de 20. Muy bien. Pues me llevo los 3 del primero. Solo te impacta... El mordisco. Tengo que tirar con la constitución con el mordisco, ¿es verdad? No, no. Es cuando estás a 5 pies, cuando empieces tu turno, ¿vale? Si estás con ellos. ¿Ves okay. que... ¿Ves que... los demás, esa fila de trogloditas, empujan, van a gastar su acción para arremeter contra su propio... Y lo va a hacer, lo tiran. Bueno, entiendo que podéis darle un ataque de oportunidad o no. Si sale de nuestro rango, si se pone ahí, no. Pero no puede atravesarlo. Claro, no puede atravesar, es que es el tema. Vale, claro. Pues ahí se va a quedar. Basha. Vale, Basha. Basha va a mover 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y entre Alistair y Yandar les va a tirar un hachazo de mano. Ah, espera, que tengo la ficha que no es. Es esta. Sí. A ese troglodita que está allí. Vale, va a tener cobertura, ¿eh? 3/4. Bueno, pues 20. 20 son... Le da. 3/4 es más 5, con un sí, 14 sí. Le dábamos. Y... Vale, pues se va a llevar... Se va a llevar 6 de daño cortante. Muy bien. Hachazo en la cabeza. El hacha silba y ves como pum, se clava en uno de sus costados. Yandar, tú que estás ahí enfrente, y ves que se ha hecho tapón ahí. Tapón, uh-huh. Esto las reglas de D&D también lo deberían contemplar, ¿no? Que se pudiese hacer algún tipo de historia. No, la batalla de las Termópilas aquí, sí, el embudo sí. Es una táctica milenaria. El de atrás pudo usar la ayuda con el de adelante. Sí, sí, es lo que se va a hacer, pero es un poco así. Vale, pues si ya ha finalizado el turno de Basha, Alistair, haz otra vez esa salvación de constitución para ver si soportas ese dor. ¿La tengo que hacer con desventaja también? No. Salvación no. Solo característica, creo. Uh-huh. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Te repones de algún modo de ese malestar. Ya se me ha pasado la arcada. Exacto. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que se haya formado esta fila de trogloditas y este tapón, porque va a ser, espero, una auténtica carnicería. No quiero adelantar acontecimientos, pero bueno. Alistair está aquí para hacer lo que sabe hacer. Y vuelve a descargar ese martillo. Joder, macho, otra pifia, me cago en Dios. ¿Ves no que, se puede hablar. Sí, sí, ves que la posición para el combate es compleja aquí, en este lugar. Así que... Vaya muy armadurado. Tal vez la mejor opción sería separarse. No. No. Qué aguililla, el más. De acuerdo. Pues me toca a mí. En ese caso, yo voy a seguir con mi estrategia, ¿de acuerdo? Más o menos veo que el combate está controlado, así que voy a seguir lanzando desde esa posición segura. Descargar flamígeras, aunque sé que entre Yandar y Alistair tapan un poco el espacio para impactar. Vamos allá. 20... 20 da. Precisamente. Sí. Y compensa, ¿sabes? O sea, tirada de ataques alta, lo que ya el daño pues, disminuye. Sí, sí. Gente que juegues con Foundry, os quiero, ¿eh? Nos lo toméis. Sí. Hoy vamos aquí a hacer publicidad de Roll20 y Foundry a cada acción. Muy bien, Cordelia, ese ha sido tu turno. Esa descarga, ¿no? Flamígera era. Que ilumina. Efectivamente. Ilumina ese horrible lugar. Y
Yo me imagino que cuando se les quema parte del cuerpo tal, huelen peor, lo que les resulta todavía más desagradable a Yandar y a Alistair ahí, que están próximos. Muy bien. Qué maníaco, muy bien, ¿eh? Me lo voy a tener que quitar. Ahora estoy pensando todo el rato por tu culpa, ¿eh? Pedazo de troll, eres un troll, eres más troll que Mark, ¿eh? Lo haces a nivel subconsciente. Va, Barundar, es tu turno. Deja el móvil, va. Me está ayudando. Gracias, Mark. Vale, voy a ver. Me voy a venir hasta aquí y voy a lanzar nuevamente Daño de los Muertos contra el primero de ellos. CD 14, si está herido 12 puntos de daño y no 5. Vale, pero tiene que pasar la de sabiduría, ¿eh? Uh-huh. Venga, esta vez. Esta vez no hay suerte. ¿Y cuánto estaba has hecho herido de daño? ¿Estaba herido 12 o no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Pues 12. Vale, muy bien. Es máxima. Como. Se derrumba. Con una mueca de dolor. Unicor que se desprende de unos orificios que tiene por los costados de su cabeza. Y se ha caído Yandar. Sí, se ha caído Yandar. Y bueno, ahora es su turno, así que bueno, vamos a esperar porque ahora ha entrado. Vale. No me deja volverlo a agarrar. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo, que ha salido ahora el mensaje. Por favor, enviarle un mensaje que lo vuelva a intentar porque no me deja aceptarlo. Vale, dice que se aparta y usa una poción de curación. Vale, pero dile que intente volver a. Sí, sí, lo está haciendo. Vale. Qué triste. Vale, se aparta quiere decir que se destraba, ¿no? Entiendo. No, porque no tiene ninguna cuerpo. Se han muerto los dos. Ah, vale, perfecto. Entonces se aleja y se cura. Dejando abierto ahora el chorro ese de bichos que van a entrar. Vale. Vamos a esperar un momento porque las cámaras están desconfiguradas, así que vamos a esperar a ver si ahora sí te tenemos, Yandar. Bienvenido de nuevo. Que me hace raros, tío. Luego le cuesta entrar el Werevay. Vale. Eso sería, me aparto y me tomo una poti de curación que tengo. Vale. 2 más 4, 6. Y ese va a ser mi turno. A tomar por culo la estrategia. Sí, claramente. Aguantas ahí, que va a entrar Basa. Está todo pensado. Perfecto. Bueno, ahora tienen que entrar los bichos. Sí, porque es su turno, así que bueno. Van en conga. Yo iba a evitar que retrocedieras un poco hasta aquí o así, pero. No, porque soy el saco de las hostias. Ponte tú que tienes armadura y escudo, coño. Espera, así se podía poner Basa adelante, hombre. Era por eso. Claro, ese era el plan. No te preocupes, tanto pensado. Vale, veis que frente, cuando se ha abierto, cuando justo se separa Yandar, veis que de ese túnel emergen esos seres. Que. Totalmente desbocados, se lanzan contra el grupo. Vale, se lleva sí. Un ataque de oportunidad, ¿no? Vale. ¿Qué voy a decir? Madre mía. Vale. Pues ese se come 10. Es que tú, ¿qué llevas? Una maza, ¿no? Alistair, martillo. De guerra, más uno. Es que el martillo impacta contra su espalda cuando pasa y ¡cruah! Oyes cómo se quebran los huesos, pero aún tiene la inercia de ¡ah! Tirarse contra el grupo que está frente a vosotros. Así que va a ir a por este primero va a ir a por su objetivo, que era Yandar, el que se ha separado. Está enviciado. Sí, sí. No sé qué tiene contra los monjes. No, ¿verdad? Cosas. Pero lo muerde. Intenta morderlo, vaya, 19, sí. Entiendo que sí. Y ves cómo descargas esas ponzoñosas garras. Este no da, lo consigues esquivar. Y este último. No. Tampoco. Pues 6, vale. Ok. Muy bien, el segundo. Barundar.
Va a ir a por ti. Vale. Que lo intente. Que lo intente. Exacto. Falla. Falla. Y falla de manera pésima. Y el último se gira hacia ti, Alistair, y descarga toda su ponzoña sobre ti. Intenta morderte. No. No. Sí, este sí. Sí. Y en la última garra, ves como... Vale. Como acierta. Vas a tu turno. No se te oye, Jorge. Creo. Ah, joder, Basa. Pero es que decís Basa y me despisto, perdón. Sí, sí. Basa. Basa le va a atizar a este que tiene a la izquierda. Estaba leyendo el chat. Que dicen que el máster le tiene manía a los monjes. No sé de dónde han sacado eso. No sé quién lo dice, tío. ¿Verdad? Pues toma. Pulsado. 9 de cada 10 dentistas. Qué cabrón. Muy bien, le das. Pues se lleva 7. Vale, justo, ¿cuál? ¿El que tienes aquí? Aquí sí, el que estaba tocado. Muy bien, pues es que después de partirle el espinazo a Alistair, ves como sin apenas dificultad el golpe de Basha lo... Le atraviesa al costado y saca la espada y cae, desplomándose el feo. ¡Alistair! ¡Vamos! Bueno, pues me giro hacia este que, bueno... Tira de constitución. Que... Ah, no, vale. Ya la has superado, ¿eh? ¿Que sí? Sí, ah, no, ya está, ¿no? O sea, una vale, vez la has superado ya... Sí, ya sí, es inmune. Basa no lo ha hecho. Hazme la tirada, por favor, Basa. Ah, que está a 5 pies. Basa, sí, está a 5 pies. De constitución... Chispón. 16. Muy bien, la supera sin problema. Alistair, perdona. Vale. Pues que eso, que me giro hacia el que me ha tocado. Voy a usar la ventaja que me han dado. Vale, la inspiración. Eso, la inspiración, perdón. Perfecto. Por dentro, por detrás del yelmo está sonriendo. ¡Buah! Criticazo, tío. Que un bichito de estos le penetre esa imponente armadura. Y bueno, 15 de daño, ¿no? Y cuéntanos, Alistair, cómo de un solo golpe acabas con esta criatura. Bueno, no sé si tendrán cuello o no. Bueno, son muy achaparrados, ¿vale? Apenas. Pero bueno, tal y como el martillo baja, pues digamos que su cabeza se hunde en su caja torácica y bueno, por debajo se desparrama de la hemorragia interna. Aún son más achaparrados. Aún se ha quedado más achaparrado. Muy bien, y oyes, Alistair, por el fondo de la cueva, como aún se oyen tímidos pasos. Pero es el turno de Cordelia. ¿Qué está haciendo Cordelia? Bueno, yo lo comento, digo, vienen más. A lo que Cordelia responde, es que no termina nunca. Y lo siguiente es, se mueve para alejarse de la zona donde está. Todo el grueso de mis compañeros y los enemigos, y va a atacar al que resta en la zona con esas descargas, porque es que la situación está controlada, no hace falta desatar más poder. Muy bien, directo a su cuerpo. Y ahí estamos, bueno, 7 puntos de vida, que veis cómo le queman esas descargas de fuego. Y veis arder a ese ser en medio de la party, así que... ¿Qué haces, Barundar? Pues al escuchar a Sir Alistair como ha dado esa advertencia, lo que hago es mirar a Basha. No necesito darle ninguna orden, no funcionamos así. Basha y yo tenemos ese entendimiento. Y ella tiene esa capacidad militar y estratégica que la hace brillar. Pero lo que le estoy diciendo, porque hoy no está el jugador que interpreta a Basha, es básicamente
Que ocupe la posición en la que estaba Yanda. Tapona. Vuelvo a hacer ese tapón. Y mientras, yo lo que voy a hacer es un nuevo tañido de los muertos sobre este de aquí, el que queda, que tiene que hacer esa salvación de sabiduría. Y que falla comiendo ese 5 de daño. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. Vale. Pues en ese caso avanzaré un poquito hasta aquí. Perfecto. Yandar. Tu turno. Pues Yandar, herido y hasta el gorro de estas criaturas que parece que la tienen tomada con él, quizás porque ven a sus compañeros más armados y le consideran una presa más fácil, va a salir a donde este bicharraco y le con mi acción, como no sé, como luego le toca a él, le voy a intentar cegar, le voy a hacer un amago y le voy a meter los dedos en los ojos. Así que vamos a ver si le atizo. 15. Vale, no pretendo tirar daño porque quiero dejarle cegado. No sé si tendrá que hacer una tirada de salvación de constitución o lo que tú consideres. No, no, el ataque impacta y tus ojos, ahí tus ojos, tus dedos, tus pulgares, pum, perforan, porque no puede ser así, los tiene muy de costado. Pues mira, como le tengo así cogido con los ojos, con la misma, con mi acción adicional, le voy a bajar la cabeza y meter un rodillazo en la mandíbula. Y a ver si ya, por si acaso. 15, sí, bien. Y se llevar 12. Nárranos. Buah, pedazo de golpe. Nárranos, Yandar, ¿cómo acabas? Pues ya hasta el gorro y dejándose llevar cosa rara en él, un poco por el cabreo y las heridas que le han hecho. Le coge la cabeza por los laterales, hundiéndole esos pulgares en los ojos que explotan. Y una vez enganchado, pues con toda su rabia y su fuerza le baja la cabeza contra esa rodilla que parece ser de piedra entrenada. Y se oye un crack. Y esa criatura, entre estertores y convulsiones, cae al suelo hasta que deja de moverse. Excelente, excelente descripción. Y veis como de ese oscuro corredor, ¿Basha estaba ahí? No, estaba a mi lado, la iba a poner, vale. Se la toca ahora. Se lanza contra el primero que ve, estaba justo aquí. Ah, cabrón. Bueno, mueve en 30, ¿vale? Ya podía estar más alejado. Vale, y se va a lanzar contra la Parundar. Yo ya estaba esperándolo, igual que cuando Yandar retrocedió, he alzado el escudo y me he puesto delante, esperando a que Basha ocupe su posición. Y el mordisco golpea de lleno contra el escudo, al igual que sus garras. ¡Papá! Y se oye ese sonido seco, metálico de esas garras en contacto con tu ego. Diestro escudo. Parundar. Y ahora sí, es el turno de Basha. Vale, pues Basha, atendiendo la indicación silenciosa de Parundar, va a pasar por aquí, va a coger la espalda de Sir Alistair y se va a poner aquí, se va a poner con la espalda contra la piedra para evitar ese golpe de que pueda venir por la retaguardia de esta criatura, pero alzando su escudo hacia ese pasillo oscuro, y se va a poner en posición defensiva por lo que pueda venir por ahí, contando con que sus compañeros son más que suficientes para cargarse al enemigo que queda a su espalda. Ese va a ser su turno. Vale, Basha, como tienes visión en la oscuridad, te voy a revelar lo que podrías ver desde este lugar, ¿vale? ¿Dónde estás? En un segundo. Alistair, tu turno. Bueno, viendo la acción de Basha, pues vamos a despejarle e intentar despejarle las espaldas. Pero quizás no. 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 Falla tu
Un martillazo. Cordelia. ¿Para qué cambiar algo que funciona? Vuelvo a moverme, a situarme en una posición que me permita lanzar descargas flamígeras sin golpear a mis propios compañeros. Y vamos a lanzar otro de esos golpes cuando está intentando golpear a Basa o a Barundar. Ese troglodita, esa criatura. Y se come 8 de daño de fuego. Que en ese momento detiene el ataque que le iba a herir a Barundar. Barundar, ves como un nuevo rayo de tu compañera Cordelia envuelve en llamas a esa criatura que hiede aún más. Pero no te afecta. ¿Qué haces? Yo cada vez que Cordelia lanza una descarga flamígera cerca de mí, agradezco a los dioses que mi barba no arda tan bien. Y lo que voy a hacer es, nuevamente, yo voy a seguir con los míos. Tampoco si funcionaba hasta ahora, ¿por qué cambiarlo? Bueno, igual ahora sí que no funciona. Pero... salvación de sabiduría. A ver, esta vez sí, la supera. Y es el turno de Yandar, que tal vez ponga fin a la vida de este pobre ser. No, me voy a ir. Sí, no, me voy a acercar. Y la verdad es que va detrás mío, porque la acción iba a ser otra. Pero le voy a pegar dos puñetazos bien colocados. Bueno, el primero no, porque se mueve, es chiquitín. Y el segundo tampoco. Sí que le da. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Pues se lleva 10. Cuéntanos. Pues el primero, quizás ese movimiento de garras un poco aleatorio y salvaje por parte de la criatura, consigue desviar el primer golpe. Pero ya habiendo recuperado esa concentración fruto de años de práctica, pues le mete un golpe bien colocado en lo que podría ser la garganta, casi con la mano abierta, ¿no? Y suena a tráquea rota, y esa criatura va a morir ahogada, porque no va a poder respirar. Le va a llevar las garras al pescuecín que tiene, y con un pie le voy a empujar así para que se caiga al suelo y muera ahí tirado, como un pez fuera del agua. Y con el último sonido, con ese estertor, con esa agonía, se hace el silencio en estas cavernas de nuevo, tras este encuentro con los seres que habitan en estas cavernas. Y por favor, poneros ambiente de dungeon y ya me diréis qué hacéis. Alistair y Basha, adelantaos. Yo iré detrás, debemos averiguar de dónde venían y si hay más como estos. Y si hay más, ¿por qué no volvemos a tapar ese túnel derrumbado? Y no. Que le... Y punto. Ay, ahora no. Si estás muy mal herido, quédate en la retaguardia. Pero no podemos dejar a estos seres aquí. Es la última esperando vez. Esperando a que les mates tú a discursos, anda. Siempre va bien un vale. Poco de entrenamiento. Sí, sí. Vamos. Muy bien, pues. Que no se diga que no cumplo. Accedéis por esa estrecha gruta llena de secreciones hediondas en sus paredes hasta una caverna alargada que ahora os desvelaré. Una caverna que tiene los techos bajos. Y donde veis que tres pasajes estrechos y retorcidos conducen hacia la oscuridad. Notáis que el aire aquí está muy viciado y cargado con ese nauseabundo hedor de esos seres. Y la sensación de opresión en este lugar se hace cada vez más y más intensa. A vuestro paso
Pisáis carne descompuesta y restos de osamentas mientras veis en esas paredes de roca que hay horrendos pictogramas hechos con lo que parece sangre y excrementos. Y cuando estáis en ese lugar, dejadme que os revele un poquito más esta caverna que veis. Yo aprovecho, he escuchado esa conversación que han tenido Yandar y Varundar. Varundar se ha mostrado particularmente intransigente. Y te doy, una vez ya ha continuado hacia adelante, Yandar, me acerco a ti. Te doy saco un frasco rojo de mi zurrón y te doy una poción de curación. Tómatelo. Me sonrío. Por eso eres mi favorito. Seguro que el barba es este. Lo dejo colgado mucho antes que a ti. Me voy a tirar esos dos de 4 más 4. Vale, 6 y 4, 10. Gracias, Gordy. Vale. Ahora, me crujo el pescuezo, todavía puedo dar un poco más de guerra. Le guiño un ojo. Picarón. Se sonríe. Y me adelanto, más animado. Muy bien. ¿Qué andar? Y los que estáis ahí, hacedme, por favor, una tirada de percepción. Y andar, tú con ventaja. Alistair. A ver, que tiramos entonces de todos. Pasa Yandar. Muy bien, Varundar. 17. Vale. Este es Yandar y ahora Basa. Basa aquí. Percepción. Y Basa un 22. Muy bien. Alistair. Cordelia. Yandar, que es Basha, vale. Que estaba leyendo el chat y de esto. Oís un suave sonido como acolchado. Pies chocar contra la piedra hacia el norte donde estás, Alistair. Y empiezas a oír una especie de siseo. Y como el rasgar de unos arañazos. Vale. La piedra. Retrocedo aquí, ¿vale? Y les digo, preparaos porque esto continúa. Se acercan más criaturas. Vas a dar un paso al frente con escudo en ristre. Que venga. Y Yandar se va a colocar por aquí, crujiéndose los nudillos. Lo que veis cuando os acercáis a ese lugar es otra barrera de esa caña y ese fango. No veis nada que venga de allí. Pero se escuchaba, ¿no? Sí, lo habéis escuchado. Pues con precaución. Pego una voz. ¡Vamos, al criatura! Pues vas a hacer por la defensiva detrás del escudo, porque vienen estos que embisten. Vale, ves que ante tu grito ese siseo se transforma como una especie de sonido más potente y de golpe ves emerger de esa barrera de cañizo rompiéndola un enorme lagarto del tamaño de un caballo pequeño que empieza a reptar hacia vosotros y ves que tras él se alza una criatura descomunal y de piel escamosa, mucho más grande que esas sediendas criaturas con las que os habéis enfrentado. Y ves que su cuerpo
está todo cubierto con esos mismos pictogramas y en el cuello tiene collares de osamentas que lo decoran. Veis como alza un largo fémur hacia vosotros mientras gruñe y os fulmina con una mirada. Por favor, tirad iniciativa. Mientras vamos a ir preparando todo esto. Puedo... Bueno, no sé si me da tiempo, ¿eh? Si no lo consideras. Mientras veo como el bicho este, o sea, antes de que, digamos, empiece el combate, acabar de gastar el imponer manos sobre mí y recuperarme los... Sí. Hombre. Vale. Combate. Vale, no he tirado iniciativa con este hombre de el, aquí. El bicho ese que dices de... ¿Va montado encima de la lagartija esa? No. Oh, está detrás. Está detrás. Vale. ¿Vale? Ahora los posiciono porque el lagarto se ha lanzado contra... Sí, veía la lagartija, pero... Contra vosotros. Y detrás de ella habéis visto a este ser. ¿Vale? Más o menos ha reventado... La vamos a poner por aquí, que ha reventado el cañizal. Uh-huh. ¿Vale? Perdón. Y está más o menos aquí. ¿Vale? Dejadme poner orden a esto. Y como siempre, mis iniciativas muy bonitas. Muy bien, vale. Yandar. 17, está mal. Sí, pero la buena. Tú ya entiendes. Tú ya... No sea... Vale, siempre va el bicho detrás mío. Eso no me gusta. Vale. Ay, me estáis ocupando mucho sitio, Dardo, vale. Dardo. Quería... Sí, quería acercarme y guardar acción, pero le voy a tirar. No sé si a distancia puedo tirar con acción adicional 2 segundos o solo sería un ataque. Es arma de monje, entiendo que. No, el segundo ataque es desarmado. Nada, un ataque con los dardos. 25. Madre mía, si le da. Tampoco hace mucho daño. Pues ya. Le tira el dardo con precisión certera. Se lo clava en el lomo. Y me voy a apartar. Porque yo me puedo mover casi en cualquier sitio en un turno. Así que de momento me voy a quedar ahí. Muy bien, ¿ves luego dónde? Me moveré para dejarte pasar, tranquilo. ¿Ves, Yandar, que donde te escondes está repleto de excrementos? ¿Vale? Ahí el hedor es mucho, mucho más insoportable. Y... Tenías que ver las celdas del monasterio. Sí. Y ves como... Ese dardo, cuando se clava en la piel de ese lagarto, le hace bufar. Y es como se sube por las paredes y desde allí se lanza con la boca abierta hacia Basha. Vamos a ver qué hace este. Con desventaja. ¿Con desventaja hacia Basha? Sí, está en defensiva. ¿Sí? Venga, pues vamos a tirar con desventaja. En cuanto ha gritado Alistair es lo que ha hecho. Suponiendo que nope. Muy bien. Pero yo entiendo que cuando eso es en su turno, ¿no? Entiendo. O sea, si no. Antes del combate he dicho, me pongo la primera escudo en risa. Ah, vale. Pero... Vale. Muchas de las maneras con. Tampoco me da más. Sí. Pero que me refiero que era por duda, ¿eh? Porque quiero decir, claro, pues, antes de iniciar cualquier acción pues, se puede declarar, oye, y es como un turno ganado, ¿sabes lo que te quiero decir?
No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. De todas maneras, Alistair, ¿ves que ese enorme ser nunca habías visto? O tal vez sí, no lo sé. Un lagarto de esas dimensiones. Pero no. Tú mismo lo tienes a tiro. Bueno, primero de todo lo que hago es, bueno, señalarlo con el martillo y decirle: tu presencia aquí será erradicada. Y veis como una especie de fulgor rojizo, con una mirada de odio, refulge detrás del yelmo, ¿vale? Le echo el juramento de la venganza, de enemistad, perdón. Y ahora le voy con ventaja. Vale. Muy bien. Y bueno, pues será cuestión de empezar a ablandarlo. Vale, bueno, no mucho, pero... ¿Le das? Y 8 de daño. Tu golpe ha sido muy potente. Ves cómo de su piel se abre, su carne se desgarra con ese martillo y ves cómo enseguida se deforma esa zona donde has impactado. Parundar, tu turno. Vale. Aprovechando que está bastante malherido, voy a intentar que se lo lleven los shadows bastante rápido. Así que salvación de sabiduría. Muy bien. Sencillo. Vamos a hacer la salvación de sabiduría. Que no la supera, evidentemente. Pues 3 de daño. Justo. Para vencerlo. ¿Cómo? Sí. Hostia. ¿Qué ocurre, Barondar? Porque, como ya he dicho, mis compañeros le estaban pegando y yo... básicamente he visto que este ser estaba cerca de la muerte y lo que he hecho ha sido llamar a Kelembor para que fuera abriendo las puertas y haciendo resonar las campanas y se llevara a esta criatura de este mundo. Y es lo que ha pasado. Así que una vez que hago eso, me retrocedo un paso hacia atrás, ¿vale? Para que luego cuando pueda... Me he quedado allí un poco para saber que venía y sostener el envite con el escudo, pero luego me aparto para que Yandar pueda venir y pueda ocupar la posición de cuerpo a cuerpo si así lo desea, ya que él tiene más movilidad. Muy bien, Barundar, hazme, por favor, rápidamente, cuando te desplazas por ahí, Cordelia, si quieres también, tú que estás más cercana a esos lugares, a esos pasadizos que os quedan, pasillos, perdón, que os quedan a vuestras espaldas, una tira de percepción. Vale. No, se le ha sabido a poco al lagarto. Ya, se está notando. A ver, tengo visión de la oscuridad, o sea que esto me lo tenías que estar desesperando ya. Un segundo. Yo tengo una calabaza brillante. Yo también, bro. Vale, muy bien. ¿Qué quieres que te revele, Arundas? Desde donde estoy yo, todo lo que haya se sienta a pies. Ah, no, porque es un poco relativo todo esto, ¿vale? Bueno... Vale, ves cómo hay pasillos que se adentran. Vale, yo te lo revelo, pero tienen giros y así, ¿vale? Vale. Te vale, ¿no? Sí, vale. Vale, ves todo eso. Nada más, no ves nada más. Vale. Pasa. Tu turno. Vale, va a hacer varias cosas. Primero va a empuñar su despedazador a dos manos mientras corre gritando por este pasadizo hacia este bicho. Y le va a atizar un zurriagazo gastando la inspiración. A ver. Despedazadora con ventaja. Y sin impacto. 19. Un segundo. A ver, no jodas con 19, ¿no? Un segundo. Vale, impacta. Vale, lo he hecho mal, pero porque tenía que he tirado con él, es que lo tiene puesto de una manera peor. He tirado como si fuera una mano, pero bueno, el daño es un dado de 10 más 5. Vale, que lo voy a tirar por separado. Un dado de 10 más 5. Y voy a hacer la maniobra ataque amenazado. Entonces, se va a llevar de entrada 6 más
Un dado de 8 de supremacía. 8. Y tiene que hacer una tirada de sabiduría o estar asustada de mí hasta el final de mi próximo turno. CD 14. Serían 13, ¿no? No, porque va con su fuerza las maniobras. No, pero una es 6 más 5, has dicho. ¿Perdón? Me he un dado de 10 más 5, has dicho. Ah, sí, no he contado más 5. Bueno, da igual. 6 y 13, sí. Vale, pues 13 y la tira de sabiduría. Vale. No la supera. Ayari está asustado de mí. Vale, perfecto. ¿Y cuánto de daño, perdona, Jorge? Ya habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Muy bien, ves que la espada de Basha se clava contra ese ser y ese hechizo hace que empiece a retroceder, o esa es su intención. Ordelia. Vale, bueno, yo ya tenía pensado aquí todo el turno súper elaborado, pero han empezado a matar gente. Y ya digo, ¿para qué? Así que voy a... Lo que sí voy a hacer va a ser acercarme un poquito más para tener mejor... Mayor línea de tiro, ¿no? Y seguir con la estrategia de toda la partida. Estoy con las flamígeras. Aquí a lo loco. Un 12 imagino que no da. No, la llama se impacta contra esta especie de nido, al parecer, que tenía ese lagarto, y ves como prende y hace que esa caverna se ilumine con el fuego de tu magia. Desvelando su contenido hasta el interior. Hasta lo más profundo. ¿Vale? Ese es el turno de... Sí, sí, ese es mi turno. Sí. Sí, no, estoy moviendo los otros, disculpadme, ¿vale? Vale, no, perdona, como te veía que te quedabas callado, digo, no, sí. ¡Hala! Ay, que me he movido. Venga. Para andar, notas... como una avalancha de pasos se acercan hacia ti, desbocados, y ese hedor horrible, profundo, te envuelve. Vale. No le temo a la muerte, pues yo soy su portador. Yeah. Bueno, no tengo soniditos. Y es el turno de este troglodita. Este ser inmenso que con un... Disculpadme, ¿eh? Un segundo. Que con un gesto, con su bastón, se toca el pecho y vaya, ves como ese ser se desvanece y ves el fondo de la cueva. Vale. Si se mueve lo voy a atizar, aunque sea con desventaja. Sí, sí, se va a mover, así que puedes tirar con... Voy a tirar con despedazadora. Ahora sí lo voy a hacer bien. Voy a tirar con desventaja porque está invisible. Y voy a tirar con las dos manos. Que antes. Pues un 12. Falla. No. Y la suman doble. Pero sigue asustado de mí. Yandar.
Tu turno. Yandar va a venir corriendo. Disculpa. Al lado de, ¿qué? Disculpa, el tema de la salvación. O sea, ¿yo puedo hacer en mi turno la salvación para no estar asustado o cómo va eso? Asustado es hasta final de mi siguiente turno. Vale, de baja, ¿no? O sea, mira, te lo pongo a ti. Maniobra de ataque amenazado. Vale, o sea, tienes que volver a atacar, digamos, para que... Exactamente. Ok, sí. Genial. Vale, pues ahora Yandar va a venir corriendo aquí al lado de Barundar antes de que les mate de aburrimiento a los trogloditas y le va a meter un codazo en el hocico. A ver, cambio de ficha. ¡Pim! Vaya, joder, qué mal se dando. Y rodilla. Mata los huevos. ¡No! Si no funcionan con los orcos. ¡Maldita sea! ¡Son nenucos! ¡Nenucos! Y. Y nada, me voy a quedar ahí. Muy bien, pues es el turno de nuestro paladín, de Alistair. Bueno. Pensando que Basha lo tenía todo bajo control, pues, y viendo que por detrás vienen más enemigos, pues lo que decide es ponerse aquí y arrearle a este un martillazo. Vale. Con un 20 supongo que sí, ¿no? Sí, le das. Pues 8 puntos de daño. Vale. A este que tienes enfrente, ¿verdad? A este. Perfecto. Es como... tu martillo impacta de nuevo. Oyes crujir los huesos de esos seres apestosos. Pero no cae, se gira, se revuelve contra ti. Y te abre esas fauces llenas de pequeños dientes. Barundar, es tu turno. Pues yo, viendo la situación, voy a invocar ese arma espiritual que, como he dicho tantas veces, sale de debajo de tierra, ¿vale? Ese brazo esquelético portando la balanza y tal como aparece, golpea a este de aquí, el que tengo delante. Uh-huh. ¿Vale? Cuento mi ficha ahora. Con un 16. Sí. Vale, pues le haría 5 de daño de fuerza. Y cae. Al mismo tiempo. No, al otro, al de al lado. Al que tengo delante mío, a este. Vale, no cae. Vale. Al que le ha pegado Sir Alistair, entonces a ese es al que le hago que escuche las campanas. Vale. Vamos a escuchar de nuevo las campanas. Parece fin de año esto. Y con un 11 falla, se comería 4 de daño. Vale, perfecto. Es que se pone las garras en su cabeza. ¡Uah! Es como... emite. Otra vez ese gruñido y se revuelve contra ti. Parece que sí, que sabe de dónde proviene. Basha, tu turno. Vale. Basha, que tirándose mandoble se ha dado cuenta de que la criatura se ha alejado de ella, va a dar un paso atrás con la espada empuñada a dos manos, mirando a un lado y a otro, esperando que aparezca, y se va a poner ahí en posición defensiva. No, si quieres salir de aquí, tendrás que pasar por encima mío. Muy bien. Entonces ponte uno más para atrás y va a pasar por el lado. Me pongo donde no pase por el lado. Cordelia, tu turno. Aquí no pasaba. Vale, pues difícil decisión, porque claro, estaba pensando si quedarme ahí a ayudar a Basa. O sea, desaparecido ese ser, aunque escucho problemas por detrás, me daré la vuelta, veré cómo están y atacaré a este que tengo aquí.
Perfecto. Vale, no sé. Oh, gracias, señor. Criticazo. Sí, le quedaba un punto de vida. Ya, pero bueno. Pero sí, es más épico, joder. Explota, ¿no? Venga, cuéntanos, Cordelia, ¿cómo fulminas? ¿Cómo es? Ah, ya, ese ser. Mira, ayer jugábamos a hacer Teenage y decían, es un juego para fliparse, me voy a flipar con Day Day. Básicamente, lanzo esa descarga plamígera cuando está rugiendo. Se traga esa especie de bola de llamas entre manita y de repente se hace. ¿Veis cómo le estalla la cabeza y os empieza a manchar de todo tipo de fluidos y trozos de carne? Genial, ¡hala! Genial. Me recuerda a la escena de Critters, ¿sabes? Cuando se traga el petardo, lo que pasa es que no es. Hostia. Bueno, no sé si estalla, pero ¡puf! Hace eso. Pues ese ser, con ese tremendo rayo de fuego de Cordelia, como ha descrito. Cae desplomado al suelo, pero sus hermanos se abalanzan contra vosotros. Alistair, te rodean dos de ellos, así que vamos a lanzar el primer ataque de uno. No. No. Este sí. Y este, ¿vale? No. Y el segundo ataque. El otro. No. Oh, ese sí. Crítico. Hostia. No es crítico. No, es crítico. No, lo tira, pero es 4, perdón. Me he flipado. Y esa pifia. Tampoco. O sea, me como 10. Muy bien. Y Barundar. Los siguientes ataques van hacia ti. Vale. El primero. Sí. Hostia, otro crítico ahí, ¿eh? Deja de tirar con ventaja, por Dios. No, se tira ya de todo directo. Vale, el segundo también entra. Vale. Serían 12 de daño. 12 de daño. Está doliendo, ¿eh? Master para allá. Vale. Son 6 más. Este no entra, la agarra. Y ese no. Tampoco. Pero estoy casi muerto. A ver, ves que es un desenfreno de mordiscos, garras. Parece toda una carnicería. Cuando. Dejadme ahora que lea una cosa. Por eso a veces es mejor moverte aunque te comáis un ataque de oportunidad. Los ataques de rango se tiran con desventaja, ¿no? Si están a cuerpo a cuerpo. Sí, aunque si se ha trabado cuerpo a cuerpo, sí. Sí, aunque sean hechizos, ¿no? Entiendo. Sí, si es un hechizo, es un ataque. Sí. A no ser que sea de salvación, sí. Vale, si es un ataque, ¿eh? Vale, gracias. Sí, ataque a distancia. Gracias. Hostia, lo tengo en inglés, los hechizos y hostia, qué mierda, tío. Dale a clic derecho y traducir. No. Vale, ahora lo he entendido, ¿vale? No me gusta mucho. Culpadme, que tarde un poco. Ay, tranquilo, le voy. Vale, ya sé lo que voy a hacer. ¿Veis? ¿Veis o tal vez no lo veáis? Como ese ser que habíais visto tras el lagarto aparece en ese pasillo. Y alzando sus manos. ¿Cómo ha salido de ahí? ¿Eh? ¿Cómo ha salido de ahí? Pues se ha movido. Pero si no se podía acercar a mí si estaba asustado, tenía que haber ido hacia atrás.
Bueno, da igual. Bueno, ha pasado por el lado, ¿no? Pero no se puede acercar al origen de su... Pero si está a 5 pies igualmente. Claro. Pero lo suyo es que fuera hacia atrás. Pero bueno, que da igual. En mi cabeza sonaba espectacular. Vale, vale, es que no, bueno, no. Yo veo que en principio él se puede mover, se está alejando de ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estaba aquí, se puede alejar de ti, bordeándote si tiene espacio. La cuestión es alejarse, no dice en qué dirección, ¿no? No lo concreta el hechizo, entiendo. Estás mute. Sí, pero lo que dices es que no puedes acercarte, no que claro, tengas que alejarte. Decir, aunque se tenga que pasar por al lado, se tiene que acercar a él. Es decir, no puede ir en la dirección en la que está la fuente de su miedo. No es el hechizo este de miedo que te obliga al momento o en tu turno a huir del enemigo. Es el que no te deja acercarte a la fuente de tu miedo. Vale, pero si... O sea, no puedes ir voluntariamente hacia donde está la fuente de tu miedo. Vale, pero si está a 5 pies, no lo puedes rodear. O sea, tiene que... Vale. Entiendo que lo que tiene que hacer es destrabar en el momento. Atrás. En el si momento. Se quiere mover, o quedarse así, cuerpo a cuerpo y pegarle. Te estás acercando. Bueno, queda igual, ¿eh? Que... No, no, vamos a hacerlo bien. Yo es que no lo sabía, ¿vale? Pues vamos a hacer que aparece aquí, ¿vale? Simplemente se ha alejado de ti y aparece aquí. ¿Vale? Me hace bola de fuego. No tiene, pero ahora vamos a cambiar. Pero no lo sabía, ¿eh? Yo creía que podía rodear, ¿eh? Ya. No, en principio lo que te puedes es no moverte y pegarle, ese sí, con desventaja. O irte hacia atrás si te quieres mover. Claro, pues ahora. Vale, pues. Tiraría con desventaja hacia ti, no, porque ya ha acabado tu turno, ¿no? De terror. Ay, de terror. Sí, de esto. Sí, de mantener, de asustarte, sí. Vale, pues nada, va. Ves cómo. Como alza sus garras y de ellas emergen tres luces que se transforman en rayos de. Pero si te heridas con desventaja si es de ataque porque estoy a la defensiva, ¿eh? Vale, pues vamos a hacerlo porque si no vamos a estar aquí la vida, tío. Mirando hechizos es buah. Rayo abrasador. Sí, rayo abrasador con desventaja. Y a ver cómo se tira esto aquí. Bueno, este falla. Bueno, pero esto... Sí, tira tres veces. ¿Está tirando, tío? Sí, un 9, 4 de daño y un 6. Hostia santa, tío, venga. Matadlo ya, por favor. Muy bien, pues ese ha sido su patético turno y es el turno de Yandar. Pues nada, Yandar le va a meter otros dos. Codo, rodilla, rodilla, codo. Falla. Y... Este falla, sí. Y este no. Este da. Pues a ver si le hago algo. Pues 6 a este de aquí que está bajo Barundar. Le meto ahí, que eso, salto y le hago un sándwich en la cabeza con el codo y la rodilla. Muy bien, ves cómo notas Yandar en tu cuerpo, cómo crujen esos huesos. Sin embargo, aguanta el tipo. Alistair. Vale, pues nada, seguimos con la refriega. Atacaré a este de aquí. Vale. Vale, Dios, 13. Cuéntanos, Alistair, de un golpe de nuevo, ¿cómo cae? Bueno, simplemente en esta ocasión le arranca la cara de un martillazo. O sea, sale disparado un trozo de carne y rebota contra la pared que hay al lado y se desploma hacia atrás, borboteando de sangre. Espectacular, ves cómo la cara se queda clavada entre medio de esas caras de los orcos que también tienen pegadas por allí. Y Barundar, es tu turno, ves la fiereza con la que pega tu compañero Alistair y es como también a la vez se escapa tu vida. Vale, yo lo que voy a hacer es con mi acción adicional, ¿vale? El arma espiritual va a pegar a este de aquí que está en la espalda de Alistair. Uh-huh. ¿Vale? Para que no le pueda atacar por la espalda. Martillo espiritual, ¿dónde está? Espiritual, con eso. Con un 18. Sí.
5 de daño de fuerza. Vale. Y justo después lo que hago es... Esto es de... Ok, sí. Es ponerme la mano en donde... Donde me ha pegado ese bocado. El otro, que prácticamente casi me arranca medio brazo. Y empieza a brillar una luz radiante y esa herida empieza a cerrarse. Vale, básicamente me ha lanzado un cura de heridas. Está muy bien. Para caer a cero y te subes y te curas el máximo, hombre. Claro, eso está muy bien. Y salvo, cuando es a ti mismo. El pequeño problema de este clérigo. Vale, pues me curo 11. Vale, perfecto. Lo he pensado, digo, y si me queda cero, pero claro. Guardo acción y cuando me muera me lo tiro. Y ahora es el turno. Flotando. Es el turno de Basha, que ve cómo aparece ese ser, pero tembloroso. Ha lanzado esos rayos que pum, se van desperdigados y simplemente quema las paredes de esa caverna. Así que, Basha, es tu turno. Se lanza por él y con la espada a dos manos le va a tirar un zurriagazo. Vaya, pero voy a gastar mi acción súbita para pegarlo otra vez. Venga, va, gástala. Vamos, hombre. Has acabado con el joder, vas a 14, no, ¿no? Es como... Iba a impactar, bien, pero con un movimiento de ese bastón. Es como una esfera cubre a ese ser y hace rebotar la espada. Déjame que quite el espacio de conjuro. Ha utilizado un shield, un escudo. Mejor construido que muchos magos que he visto en D&D, ¿eh? Impresionante. Sí. Sí. ¿Cuánto dura el escudo? Hasta su próximo turno, es un asalto. Vale, todo hasta un que asalto. Empiece el próximo turno. O sea, ahora quien le pegue tiene un más 5 a la CA. Tiene más 5 a la CA, perfecto. Hasta que le vuelva a tocar a alguien. Hasta que le vuelva a tocar a alguien. Cordelia. La única que le puede pegar es Cordelia. Ese es el tema. Yo estaba a punto de finiquitar ese enfrentamiento cuando veo cómo se levanta ese escudo mágico que reconozco de haberlo visto. Y sé que lo que tenía planeado, la acción que tenía planeada hacer en ese momento no va a tener el efecto deseado. Gastaría poder tontamente. No, cebémonos con esos débiles que no son capaces de soltar hechizos todavía. Así que va a volver a centrarse en los de abajo. Es que, digo, utilizo proyectiles mágicos, pero justo tuvo que ser. Sí, verdad. Luego resolvemos una duda sobre el escudo de los proyectiles mágicos. Así que es una pifia, básicamente. Dime quién se come esa descarga flamígera o... No. Vamos a hacer daño. O sea, yo no lo quiero elegir. Si tú quieres elegir como influye tu pifia, yo te dejo. Pero... Eso, ahora además. ¿Puedo elegirlo yo? Vale. Es que tu rayo ha sido, tal vez al cambiar, ese movimiento brusco ha hecho que falle y se disperse por ahí. Y... Estaba preparando el hechizo. Exacto. Cuando he visto el escudo y al cambiar sale por ahí disparado. Un pequeño traspiés. Y sí. Ves como esos seres sedientos de sangre. Uno de ellos se abalanza de nuevo sobre Alistair, nuestro paladín, intentando morderlo y clavando sus garras. El mordisco penetra las garras. No. La última tampoco. 4. Y los otros dos oliendo la sangre del enano, que está sufriendo horrores, se abalanzan sobre él. Sí, está sufriendo, Varundar, está sufriendo mucho. Bueno, ahora sí. Vale, el primero mordisco te da. Estás débil. El segundo razonó. No. Tampoco. La segunda bestia que se abalanza sobre ti. Oh, qué mal. No. No. ¿Dónde están esos críticos cuando los necesitamos? Y no. No. Fom, fom, fom. Te cubres como una tortuga.
ese escudo, tal vez, y no te hacen nada. Y mientras en el norte de esta caverna se libra otra batalla y vas a ver cómo ese enorme ser alza, se acerca hacia ella abriendo sus fauces y de ellas empieza a emerger una nube ácida que lanza sobre ti, Basha. Así que creo, si no me equivoco, que tienes que hacer una salvación de constitución. ¿Vale? A ver. Bueno, ¡uy! Un 9, me lo voy a zampar. Sí. Y te hace un dado de 12. Hostia. De daño por veneno. Vale. Okidoki. Vale, y eso es lo que... A ver si no me equivoco. Disculpadme, que los magos los llevo mal. Es el rayo nauseabundo. Vale, sí. Y no hace nada más, ¿no? No. Vale. Pues... Es una acción. Suena muy bien, pero... Una acción, nada, nada. Yandar, tu turno. Te hace vomitar. Vale. Sí... Pues nada, Yandar sigue pegando a ese pedazo de mostrenco que está ahí con Barundar, que le ve resoplando ya al viejo enano. Yo os voy contando mi vida mientras cambio ficha. 18 le impacto. Impacta, sí. Y se lleva 8. Porque ha tirado otra vez de lado. Sigue vivo. No, cae con ese impacto. Vale. Y mi acción va a ser la siguiente acción, moverme, y con mi acción adicional ahí tengo que pegarle, no puedo hacerle un derribo. Un derribo es una acción de ataque también, ¿no? Sí, pero no sé si, eso tiene que ir. Si especifica que tienes que atacar con... Bueno, es que no, a ver, voy a leer. Con artes marciales, lo que te dice que con puedo usar mi destreza, y con mi acción adicional puedo atacar, o sea, cosa que normalmente no se puede hacer, pero claro, bueno, le voy a pegar, ya está, ya lo miraré. No, esto se para mucho. Y este, pues, que puedes atacar, en principio es atacar. Sí, es atacar. Vale. Activa, vale, otra vez atacar. Pues. Buah, le das. Patan los riñones. Y otros 8. Suficiente, Yandar, para clavarlo en el suelo. Sus costillas crujen y se deben haber clavado en algún órgano interno. Y empieza a sangrar por la boca y cae. Barundar, un ángel ha pasado por tu lado librándote de lo que tú no has podido librarte. Déjame que me recree, ya que con mis tiradas no. ¿Cómo se ríe? Alistair, tienes solo uno frente a ti. Le digo, ya solo quedas tú. Y le vuelvo. Bueno, a ver. ¡Wow! Vaya, hostia, da la lista, colega. Cuando atina, hostia, meter muñeco a bailar. Le digo eso, ya solo quedas tú. Le pego el martillazo y le digo, ahora ya no. Ahora, ves que se como deforma, ¿vale? Y ves que intenta como totalmente con los huesos desencajados intentar pues darte. Pero ves que sigue ahí, ¿eh? Ah, sí. Sí. Vale. Sí, sí. Barundar. Mata algo, enano. Vale, pues veis como el arma espiritual desaparece y aparece a su lado, haciendo chas. Y va a intentar pegarle. O sea, ¿qué hace? Haciéndole 5 de daño de fuerza, y yo me voy a alejar 5, 10, 15, disculpe, señorita Guardelia, 25. Y cuando estoy allí, le voy a hacer a ese tipo, cuando lo veo, un daño de los muertos, con la esperanza de que sea listo, pero no es sabio. Vale. Tírame salvación de sabiduría. Sí. 12, 6, 9, 9.
Mejor tañido de toda la. De toda ya, la ya. Vale, ¿estaba herido? Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Vale, pues 12 de daño necrótico. Es como se retuerce ante ti de dolor, Basha. No sabes por qué, pero está como traspiés hacia atrás. ¡Ah! Tocándose los orificios de las orejas. Y es tu turno, Basha. Vale, pues no le quiero gastar muchos recursos a Beorn. Entonces voy a pegarle un espadazo normal. Vaya, dos manos. 17. Joder, qué hostia está esta muchacha. No le das, ¿eh? ¿No le doy con un 17? No, porque tiene más 5. Tiene más 5. El escudo. Ah, fuck you, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Nada, ¿vale? ¡Plong! Golpea en ese escudo de fuerza. Ya se te caerá ya. Muy bien, si no gastas nada más, pues es el turno de nuestra querida Cordelia. Que como sigue teniendo ese escudo, pues va a probar con lo que no gasta recursos, que la descarga. Y está. Nada, tampoco le doy. No, no le das. Y es el turno de, del troglodita deformado que Alistair. Te... Oh, y es, esa barrera se disipa. Ahora te vas a enterar. No, que ha caído. No, que se han muerto con sí, el. Sí, sí, que ha caído. Espiritual. Disculpa, sí, sí, que estaba flipando porque lo tenía en el turn order. Vale, y esto es. Troglodita deformado. ¿Ves cómo? Ante vuestra, bueno, como lo hostigáis y así, lo que va a hacer de nuevo es mover ese palo, tocándose a él mismo y desapareciendo. Esta vez entiendo que no está asustado. No, ya se mueve. ¿Vale? Pero yo moveré la espada si se aleja de mí con desventaja, ¿vale?, para hacer un ataque de oportunidad. Muy bien, pues lo va a hacer, ¿vale? Lo va a hacer. Vale. Un segundo. Muy bien, hazlo. Con desventaja. Oh. Mátalo, mátalo. ¡Ay! Vaya. ¡Oh! Cierto. ¿Qué pasa con el proyectil mágico? Porque estoy intentando leer, sí, la descripción y vale. He tocado todos los botones, sí, menos el que tenía. Que toca. Para que yo me entere. Si pasa por tu lado, Barundar también, ¿qué pasa? ¿Sabes? A ver, a nivel reglas le podría pegar con desventaja, pero yo lo siento mucho, pero no voy a aceptar esa regla. El tipo está en invisible, así que entiendo que va a hacer lo posible para pasar con cuidado para no alertarme. Vale, si quieres hacer a lo mejor una tirada de sigilo con ventaja o lo que quieras contra mi percepción. Contra la depresión mía, mi padre sería lógico. ¿Eso? En este caso lo entiendo, pero si estás trabada en combate con sí, claro. Estando trabado, sí, entiendo que sí. Pero me voy a referir mi caso que estoy más alejado. Vale, pues sí, vamos a hacer una tirada de sigilo con ventaja frente a tu percepción pasiva. ¡Oh! A ver, en este caso entiendo que con la espalizada que hay en el suelo que ha destrozado el sí, lagarto, sí, sí. Pues no, hace ruido. Exacto, notas ese ruido y te puedes tirar ese ataque si quieres al aire, Arundar. Vale. Con desventaja. Sí, 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 sí. Es que va tocando palmas el jodido bicho. Vale. Aún así, escucho el ruido, yo descargo el martillo, que no es lo que mejor se me da, y golpeo donde he visto que se ha roto una de esas ramitas de la empalizada, pero ya no está allí. Y andar. Aunque sé que ha pasado a mi lado, es eso. Yandar va a correr porque no sabe lo que ha pasado. Va a intentar entrar en la cueva donde sabe que hay tortas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Y no va a haber nada. Hola, ¿qué ha pasado aquí? ¿Habéis acabado con él? Alistair.
Es tu turno. El bicho sí que puede usar su reacción en pegarle cuando vaya a Yandar. Sí, sí, pero no, no la va a usar. Si no se descubre, ¿sabes? O sea mira cómo está de vida, tío. O sea, no sé. Yo, bueno, vengo aquí porque veo a Yandar que sube. Digo, bueno, es verdad. Vaya tarda mucho. Me quedo aquí al lado de Cordelia. Y le digo, ¿qué está ocurriendo aquí? Es una de esas cosas. Pero esta es capaz de desaparecer. ¿Has notado algo? Sí, conoce el hechizo de invisibilidad, pero no he notado nada al pasar por aquí. Claro que podía haberme pasado sin que yo me diese cuenta. Nada, o sea, se queda... Alistair se queda así, un poco perplejo, ¿no? Sin saber qué hacer. Arundar. Sí. Ah, perdón. Di, Alistair, perdón. No, ya está. No debo decir nada más. Vale. Arundar. Voy. La situación es bastante cómica, ¿eh? O sea, quiero decir que yo... No. O sea, ya me disculparéis. ¿Por qué? Hombre, gestionar el rollo este es un poco así. No. Vale. Un segundo, que estoy viendo una cosa. Vale. Vale. A ver, lo que voy a hacer primero de todo es mover este arma. 10, 15, 20. Hasta aquí, ¿vale? Para que estén cerca de mí. Por si acaso aparece. Y me voy a poner en... Iba a hacer una cosa, pero mejor no voy a hacerla. No voy a gastar hechizo. Me voy a poner en posición defensiva. ¿Vale? Por si acaso el bichejo este, pues ya me intenta pegar, aprovechando que está invisible, porque he detectado que está cerca de aquí, cerca de mí, ha pasado por mi lado, pero no sé dónde está. Pasa, es tu turno. Pues pasa, grita enrabietada. Le da una patada quizás a uno de esos escombros con la espada en mano, y no tiene mucho que hacer. Va a quedarse en el sitio balanceándola. A ver. Un provocar o algo así. Sí. No tiene, tío. Ya lo estaba mirando. Cordelia. Tiene asustado. Pues yo lo que voy a hacer va a ser guardar mi acción. Porque lo que estoy haciendo es pronunciar una serie de palabras mágicas. Plan, leg, mis, ibi, ugi, agat. Que básicamente, en cuanto a esa criatura esté visible dentro de mi zona de visión, ¿vale? Estoy mirando hacia todos lados constantemente. Salir disparados tres proyectiles en su dirección, tres proyectiles mágicos, antes de que pueda hacer nada. En cuanto sea visible, si la puedo ver yo, sí. Van a salir esos proyectiles. Pues Cordelia, para tu horror, ves como justo frente de ti aparece ese ser que se abalanza abriendo sus fauces y preparando sus garras para clavarlas contra tu cuerpo. Así que lanza esos misiles. Entiendo que no van con desventaja, ¿no? Si están en... No, es que directamente impacta siempre. Impacta siempre, vale. Mientras que pueda ver a la criatura. Sí. Perfecto, pues venga, esos tres proyectiles de fuerza, madre mía. 9, 12. 12, ¿no? Sí. 13. 4, 8, 5, 13. Es que no quiero ser tocanarices, pero entiendo que la invisibilidad se desactiva cuando ataca. Pero es después de que le pegue, ¿no? ¿Sería? Sí. No. Bueno, no lo sé. Da igual. No es cuando va a hacer la acción de ataque. Sí, porque atacaría con ventaja. Perdón un momento, pero atacaría con ventaja, ¿eh? Tienes razón, ¿eh?
El primer claro, ataque el es con ventaja. Pero su acción está guardada, sigue yendo antes que él. Vale. O sea, pero vamos a hacer una cosa. Claro, pero la acción es, cuando le vea, tiro los proyectiles. Y él lo que hace es, cuando ataque... ¿Te pego y aparezco o te pego cuando te voy a pegar aparezco? Porque yo entiendo que es cuando ataque, ventaja, es, te pego y aparezco. Eso, es te ataco y aparezco, sí. Hasta que no ataque no se desvale. De todas maneras, iba a atacar, ¿vale? Entonces, el primero vamos a solucionarlo así. Como igualmente va a pegar la primera, o sea, la primera será con ventaja porque, digamos, ataca la primera con invisible, ¿vale? Y las otras, pues no. Así, ¿no? Sí, o sea, sí. La primera sería pegarte con ventaja. Vale. Entonces le caen los proyectiles y luego ya es visible. Acaba su... No se muere, pues. Vale. Ok. Entonces, el mordisco este va con ventaja. ¿Por qué no lo tiene puesto con ventaja? Vale. No igual de ninguna de las maneras. Realmente patético este bicho. Vale, y luego... Estoy pensando que el hack te lo ha puesto Asdric ya para pasar definitivamente sí. Y las dos garras que... Diría que sí que impactan. Vale. La primera. No. ¿Qué coño? Las dos, tengo las 15. Dos. Ah, qué putada. Yo pensando que tenía 16. Vale, pues son las dos. Vale, y ese ha sido el turno. Y se come 13 de daño. Sí, sí, el 13 ya está puesto, tío. Pobrecito. Ah, como has dicho, digo, yo estaba pensando, digo, se le carga en cuanto aparezca. Como has dicho que le quedaba tan poca vida, digo. No. Yo también lo pensaba, por eso. No. Pero está al límite, ¿vale? Lo ves al límite ya. Así que, Yandar, tu turno. Pues, ¡te pillé! Salgo corriendo y patada voladora en la espalda, a la altura del lumbar. Espera, esto es despedazadora. Yandar. Joder, qué tiradas estoy haciendo. Pues, patada voladora que caigo. No le das. Y ahora si le pego te digo lo que hago. Vale, a ver, un momento. Son, un momento, 24. De sobras le pegas y... Cinco. Cuéntanos, Yandar, para acabar la sesión, acabaremos contigo, con ese golpe final, épico. Pues no, realmente ese golpe todavía le cruje un poco la espalda, pero caigo de pie y mirando casi a Cordelia... Con ojos de no mires, le voy a hacer. Le voy a partir el pescuezo. Pues vemos cómo ese troglodita, ese enorme troglodita, se derrumba ante vosotros. Y con esa escena, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Lo siento, Draven, nos hemos pasado un pelín de la hora. Sin problema. Vale, pues vamos a acabar aquí. Ha sido una sesión estupenda, como siempre. Muy apestosa por el lugar donde hemos ido y muy, muy en mi línea de los jefes que tienen hechizos, que me cuesta mazo llevarlos. O sea, creo que antes de las sesiones tengo que estudiarlos a saco, porque es que si no, no sé ni lo que hacer. Así que nada, os agradezco las Scrotums que hayáis estado hoy aquí dando caña y espero que la hayáis disfrutado dentro de lo que cabe. Sí, sí. Mogollón. Pues, Vas ha sobrevivido, eso ha sido un éxito sí. De sesión para mí. Bueno, Vas se ha lucido hoy también. Y sobre todo, Draven, muchas gracias, el matador de trogloditas. De momento ya tienes un mote, tío, porque madre mía, cómo ha reventado. Muchas gracias, tío. Merci, te esperamos la semana que viene para más. Sí, sí, y tanto. Muchas gracias a Mark por la partida, por estar aquí dando caña también. No te cuesta darme las gracias por algo. Sí, tío, es que cada vez más, ¿eh? No, es coña, ya sabes que no. Gracias, Love, una sesión más, una partida más, un placer. A ti, tío, y al chat por esa decisión. Sí. Mañana te pongo un audio y te explico cosas. Vale, perfecto, así vamos de esto. Y decir al chat que también, que como este personaje de Cordelia
tiene este tipo de personalidad o necesita eso, vamos a hacer que el chat juegue con tu personaje, si te parece, ¿vale? Me parece una idea estupenda, ¿vale? No siempre, en algunas decisiones sí. Y tal, porque me mola descubrir qué pasaría. O sea, no tomar yo la decisión porque cualquiera de las dos vale. Perfecto. Pues a mí me gusta más que sea el chat o alguno de tus compañeros antes que un dado, ¿sabes? Un dado es como... ¿no? Como dado, es rol un dado. Sí, bueno, no. No es rol. Rol no es el dado. Rol es el conjunto. Rol eres tú. Rol eres tú. Cuánto amor. Bueno, vamos a dormirnos, que si no aquí van a saltar chispitas. Y bueno, muchas gracias, Jorge, como siempre, ese monje tan brutal. Y gracias por digamos, definir aquello bien las reglas, porque yo a veces ya sabes que... Siento haber puteado un poco. No. Aquí se rectifica. Quiero decir, y si yo entiendo una cosa de una manera, que en mi cabeza también era brutal, ¿sabes? Este movimiento, pero también entiendo que es lógico que retroceda, ¿vale? Que sí, que voltea y ya está. Entonces, aquí rectificamos, pero que guay por aportar esos apuntes. Muy divertido, como siempre. Encantado, tío. Mañana más, ¿no? La semana que viene. Toca ya, qué bien. Sí. Dos seguidas. Esto... A ver si lo convertimos en rutina. A ver, ojalá. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiene compromisos, ¿eh? Y también, bueno, pues hay que aceptarlo, ¿no? Que cancelen las agendas. Claro, cancelarlo todo y vamos a acabar esta campaña de una vez, que, bueno, acabaremos de aquí 10 años. Pero bueno, si nos acompañáis, pues aquí estaremos. A ver si la acabamos, ¿eh? Ya veremos, pero bueno, sería una pasada. Yo pondré una encuesta en Twitter. ¿Qué acabará antes, Portal Bostezante o la de los gigantes? Hombre, la de los gigantes, eso está claro. Portal Bostezante es imposible. No sé yo. Bueno, pues nada, gente, nos vemos, gente del chat, gente que os habéis pasado y habéis estado acompañando, también aportando vuestras ideas y también vuestro matizando las reglas, eso es positivo. Así que bueno, os esperamos en la siguiente y mientras tanto, muchas mazmorras, matad muchos monstruos y un gran abrazo. Un saludo. Adeu. Adiós.